Eva María se fue buscando el sol en la playa. Eva María, con su maleta de piel y su bikini de rango. Eva María, ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Eva María, cuando no puedo dormir, miro su foto de fría. Eva María, qué bonita está, bañándose en el mar, buscándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Llegó y me dio su querer. Yeah.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este concierto número 14 de la cuarta generación de la Academia. Y aquí con ustedes los 10 alumnos preparados, listos, concentrados, encaminándose a la gran final de esta cuarta generación de la Academia. Y ahí están. ¡Vívalos, gócelos! Porque hoy uno de ellos tendrá que abandonar la Academia. Así vamos a comenzar este concierto, chicos. Mucha suerte, muchas ganas. Recuerden, de aquí hasta la gran final hay que seguirse preparando. Les deseo todo el éxito para esta gran noche. Bueno, por supuesto les tengo que presentar a mi amigo, mi compañero. Este mi compañero, aquí está mi 3G de Yusacel, que no podía faltar. Al ratito les digo sus cositas que tiene maravillosas mi compañero de toda la vida, mi 3G de Yusacel. Y bueno, tengo que dar fe y legalidad. Por supuesto ya sabe que tiene que comenzar a votar por su alumno favorito. Le estoy diciendo la terminación 2-20-20 con su mensaje al teléfono 2-20-20, la terminación de su alumno favorito o el nombre de cada uno de los que quedan esta noche en esta cuarta generación de la Academia, con cargo directo también a su tarjeta de crédito. Y usted se va a llevar 250,000 pesos esta noche directitos a su casa. Bueno, para dar fe y legalidad está con nosotros la licenciada Ernestina Bejarano, notaria pública número 216 del Distrito Federal. Muchísimas gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, Alan. Muy buenas noches. Y ahora sí ya sabe que tiene que comenzar a llamar. Chicos, comienzo con la tabla de posiciones. Mucha suerte. Los tres últimos lugares de la tabla de posiciones. Antepenúltimo lugar, Marco. Penúltimo lugar, José Luis. Último lugar, si en este momento acabara la Academia, el que tendría que abandonarla sería Edgar. Empiece a llamar por ellos tres que están en la cuerda floja y por supuesto por los demás alumnos. Uno de ellos lamentablemente se tendrá que ir de esta cuarta generación de la Academia. También le digo que no olvide contratar Infinitum en versión kit inalámbrico, por favor, con doble velocidad al mismo precio, maravilloso. Al teléfono que aparece en pantalla, que un momento más aparecerá, una tarjeta se va a llevar de red inalámbrica con valor de 700 pesos completamente gratis. Así que apúrese porque se acaban, ya sabe lo que tiene que hacer, solamente en lo que dure este concierto, que se nos va a pasar como agua porque estos chicos están cantando mejor que nunca. Vamos, un corte comercial, regresamos más de esta cuarta generación de la Academia, concierto 14, empieza ya a llamar. Regresa. De regreso en este concierto, el número 14 de esta cuarta generación de la Academia. Y bueno, antes que nada, me gustaría mandarle un fuerte abrazo a Emilio Fernando Alonso. De verdad que te recuperes, compañero, amigo de TV Azteca, de todos nosotros, de esta producción, por supuesto, mía, y también de la Azteca 4, la del Mandil. Te queremos mucho, te vas a recuperar y vamos a trabajar próximamente juntos, Emilio, que te recuperes. Y por otro lado, pues nuestros críticos, no los presenté a mis niños. Óscar Sarquís, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, contento de estar aquí, Alan, por supuesto, saludos a todos. Ilse. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lolita Cortés, buenas noches. Hola. Y Arturo López Gavito. Buenas noches, Arturo. Bueno, empezamos ahora sí con una alumna privilegiada. Ha estado 14 conciertos, 14 semanas en esta Academia Ininterrumpida. Estoy hablando de Silvia Mendíbil. De los Moshis. Sí, ven conmigo, Silvia, de los Moshis. Sinaloa, para comenzar. Guapísimas todas, bellas todas ellas. ¿Cómo estás, Chivis? Bien. Qué bueno. Me imagino que antes de entrar a la Academia, Chivis, hablabas por celular con tus amigos, ¿no? Bastante. Allá en el Macapule. Mucho, ¿no? Sí, así es. Y me imagino que a veces, muchas veces el crédito pues no te rendía. Sí. Te voy a dar la solución. Tengo una gran sorpresa, les platico. Fíjense, con Unifón ahora tendrán el doble de tiempo aire. Si abonan 300 pesos, Unifón les regala 300 en minutos locales. Ahí está, para las ciudades participantes. Así que ya lo sabes. ¿Qué tal? Ya tienes que todo dar, porque no había pasado, ¿no?, esto antes. Muy sencillo, hablar el doble con Unifón, porque Unifón te conviene más así de simple. Bueno, esta semana, yo creo que esta va para todos. Esta semana, porque comienzo contigo, te la hago. Les fue de maravilla, yo creo que muy relajado el asunto del día de campo, ¿no? Del picnic.
¿Le sirvió o no? Muchísimo, estuvo padrísimo, me divertí como nunca, como hacía mucho no me divertía. Te vi en las motos. Parecía si no te niña, va. Te lo juro, sí. Me revolcaba en el suelo, brincaba de un lado a otro y pienso que todos nos sirvió muchísimo, estamos pero con toda la... Yo energía. Creo que era necesario, ¿no? Un poco sí, de relax, de aire puro, de aire limpio. El aire libre sobre todo. Para después regresar con muchas ganas para este gran concierto, ¿no? Así sí, es. Pues estamos listos. Comienzas tú este gran concierto, el número 14. Así es. Adelante. Muchísima suerte, señoras y señores, para comenzar este concierto, el 14 de esta cuarta generación de la Academia. Silvia Mendíbil de los Mochis, Sinaloa, a levantar ese teléfono con esto que dice: te pareces tanto a él. Que te lo diga de una vez antes que llegue a suceder lo que sospecho. Hay un amor que no he podido desprender de lo más hondo de mi ser. Por más que quiera, tenía tus manos, tu mirar, tu candidez, y como tú era un atento caballero. Pero de pronto fue un infierno vivir con él. Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el brasero. Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Te pareces tanto a él y es un consuelo, porque creo que algún día te llegaré a querer. Pero mientras voy matando su recuerdo, yo sé que a ti también te perderé. Mirar tu candidez, y como tú era un atento caballero. Pero de pronto fue un infierno vivir con él, y aunque he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el brasero. Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Te pareces tanto a él que es un consuelo, porque creo que algún día te llegaré a querer. Pero mientras voy matando tu recuerdo, yo sé que a ti también te perderé. Querer, pero mientras voy matando su recuerdo, yo sé que a ti también te perderé. Oh, ah. Manera de comenzar de Silvia Mendíbil, nuestra primera participante cantante esta noche en este gran concierto, el 14 de los Mochis, Sinaloa. Te pareces tanto a él, ahí está. Ya saben que Silvia tiene el sueño de permanecer un domingo más en esta Academia de Alto Rendimiento. Su meta es llegar a la gran final, pero también depende de usted. Envíe ese mensaje al 22020 con el nombre de Silvia o la terminación 15 y no pierda gran oportunidad de lucir 250,000 pesos. Y aquí ya está preparada y lista Silvia para las primeras críticas de Oscar Sarkis.
Silvia, te plantas también sobre el escenario que ya nos has acostumbrado a tener una expectativa alta sobre ti. Yo pensé que lo único que te iba a llamar la atención era sobre que exageras esta respiración incesante, que si bien nos hace sentir pues la pasión, de repente pierde efectividad si la continúas, ya tu voz de por sí tiene suficiente pastosidad. Nada más que me metiste de plano a dudar, dije yo, bueno, será que está tratando de introducir la dodecafonía en la música popular, y no, es que desafinaste. Y volviste a desafinar, y yo siento que a eso ya en este momento no se puede perdonar. O me traicionan mis oídos, o te traicionó el oído a ti. Eso es lo que te tengo que decir. Gracias. Gracias a ti. Ilse. Silvia, yo tengo dos cosas que decirte. Una, que efectivamente a estas alturas del partido, a la hora de caminar es una pierna adelante de la otra. Uno, dos, ¿ustedes habían ensayado esta bajada hacia el público? Sí. Sí, la había. Ah, ok, porque yo te quería felicitar en tu intuición o en tu buena química con todos los camarógrafos, con el director de cámaras, pero si fue planeado, pues entonces ya no te puedo decir que muy bien. Le salió muy bien a los chicos, pero lo que yo quería festejar en todo caso era tu intuición y tu buena química con director de cámaras y con los chicos, pero entonces, pues no. A mí sí me gustó tu interpretación, pero sí tenemos que ponernos más exigentes a estas alturas del partido. Ok, gracias. Cambio y fuera. Lolita Cortés. Fue una canción que se escuchó de principio a fin pujada. Estaba pujada. Eso era un... toda la canción. Toda la canción. Entonces llegó un momento en que ya, si en algún momento se pudo escuchar sexy o sensual, cansó, hartó. Es una canción que además tienes... es un diálogo con una persona nada más. Y aquí no parecía realmente un diálogo, porque además todo se mantuvo igual. Lo que viene al principio de la canción es diferente, obviamente, a lo que le continúa. Y todo sonó igual, realmente todo sonó igual. Y no hubo un momento de clímax en la canción, porque además en el segundo puente hubo una variante. Y era, y para mi punto de vista, ¿verdad? Ese segundo puente es el clímax ya total. Y esta variante no la ayudó. De verdad, yo insisto en que intenten cantar, y le pido también al maestro Beto y a la maestra Gaby lo más simples posibles las canciones, sin tantas variantes, porque yo creo que el cantante que la grabó por primera vez, por segunda, en fin, la dirección que llevan es la que el autor, yo imagino, que es la que él quería. Entonces, espero, por favor, que dejen de hacer tantas variantes en las canciones, que no pujes tanto y que busquen mucho más la interpretación. Ok, gracias. A ti. Arturo López Gavito. Si tuviera algo bueno que decir, lo diría. Entonces, no voy a decir nada. De plano. Gracias. Aquí está la primera crítica de Arturo López Gavito. Ahí está Silvia, sale la terminación 2020 con el nombre de Silvia. La terminación 15 empieza a llamar 250 mil pesos para usted. Y usted, como cada domingo, de verdad, usted que amablemente nos abre las puertas aquí a esto que es la academia, le quiero recomendar a usted, en serio, con mucho cariño, y a su familia, la única marca de mayonesas que cuenta con una amplia línea de productos. ¿Y adivinó? Es efectivamente Hellmann's. Mi familia, la verdad, está encantada con Hellmann's Clásica, Light, Mayo Magic y ahora Hellmann's Mayo sin colesterol. Así como le escucha. Tengo un estilo de vida más saludable con Hellmann's Mayo. Nada de colesterol, todo el sabor, porque Hellmann's siempre nos da salud y sabor de manera divertida e innovadora. Ya sabe, Camino a la Fama, lunes a viernes, para que siga paso a paso lo que viven estos chicos. 9 de la noche, Azteca 13, lunes a viernes, corte comercial, concierto 14, no se nos vaya, uno de ellos tendrá que abandonar la academia y usted decide quién es. Regresamos. El público en este escenario muy feliz, nuestros académicos muy felices, todos muy felices en este concierto, el número 14 de la cuarta generación de la academia. Seguimos con una alumna que la verdad que ha demostrado que prefiere la amistad a ese egoísmo y a ese rencor. Estoy hablando de Joana Delgado Núñez.
de Los Ángeles, California. Aunque menos saludos a Azteca América, un fuerte abrazo, estamos completamente en vivo allá. Y la verdad que, bueno, ¿cómo quieren a Joana y a todos los demás? Joana, muy buenas noches, qué guapa. Hey. Buenas noches, Alan. ¿Todo bien? Sí. Oye, Joana, ¿te gustan, a ti te gustan los caballos? Me encantan. Me encantan, yo sabía, porque son estos, mira, estos son caballos muy bonitos. Chécalo con mi tocayo, Alan. ¿Verdad que sí, tocayo? Es que cómo no te van a gustar esos caballotes, Joana. Son 110 caballos de fuerza de Minisan Platina, la mayor potencia en su categoría. Mira los frenos, frenos ABS. Y por supuesto, quiero que cheques la comodidad de los asientos espectaculares. Volante ajustable en diferentes posiciones. Y por supuesto, CD con 6 bocinas. ¿Qué más quieres? No le hagas caso al pelochas aquel. Porque ¿sabes qué, Joana? Yo soy más guapo, más romántico, más juvenil como Minisan Platina. Así que tú y yo vamos a provocar reacciones con Minisan Platina. Ok. ¿Ves? Sí, estás lista. Pero con, sí. con aquel, porque pues él es el pelón y ya sabes que no nos llevamos muy bien. ¿Ok? Así es. Ok, okay. Joanita. Oye, Joana, mucho mejor esta semana. Ah, bueno, le tengo que platicar rapidísimo que mejor adquiera un Nissan Platina con grado Q, con 15% de enganche, o si prefiere, 48 mensualidades de 1,630 pesos regalado. Imagínate, y te vas a pasear con el tocayo ahí, todo muy a gusto. Seguro gratis por un año, que además incluye seguro de vida y desempleo. Con Nissan Platina, vayas a donde vayas, probamos a provocar reacciones, ¿eh? Oye, Joana, bien esta semana, te veo ya más relajada y además, conforme pase el tiempo, como que ya están tratando tanto tú y Yolette de llevarse mejor. Yo sé que es un tema que lo hemos platicado mucho, pero creo que va mejorando esta relación, ¿no? Ya está existiendo una tregua, ya hicieron un pacto, ¿no? Así es. Vivimos juntas, es mejor llevársela bien para que haya paz y armonía en la casa. Nunca me ha gustado tener enemigos y, bueno, lo pasado ya ha pasado. Ahora sí, en serio, porque se fueron a la iglesia, no. Y se pidieron una iglesia. Así es. ¿Aceptas la tregua de Yolette? ¿Aceptas la tregua, la paz, lo que te dijo? Sí. ¿Yolette, aceptas la tregua de Joana? Ay, bueno, por supuesto que sí, con todo mi cariño. Perfecto, ahora sí, a demostrar que hay amor y cariño de aquí en adelante en esta cuarta generación de la Academia. Y bueno, te ves guapísima, te ves espectacular para tu siguiente canción. Adelante, Joana. Gracias. Gracias, señoras y señores. Joana está lista. Joana Delgado Núñez de Los Ángeles, California. Nuevamente saludos hasta Azteca América con esto que dice De Mujer a Mujer. Vivimos con el miedo a perder la libertad, miedo a nuestros sentimientos, miedo a la felicidad. La vida no está muerta, dormida nada más, un beso la despierta y la siente respirar. De mujer a mujer, sola frente a mi espejo.
Joana Delgado Núñez de Los Ángeles, California, de mujer a mujer. Segunda cantante esta noche en este gran concierto del 14 de la Academia, Oscar Sarkis. Joana, no sabía yo si me estaban encandilando más el reflejo de los spots que está aquí arriba muy fuertes sobre los espejos o la forma como los filtraba la tenue tela de tu vestido, que obviamente pues sí puedes portar con mucho garbo, pero distraía. Sin embargo, con todo lo que me distrajo, no puedo dejar de señalar que cuando tú estás cantando en tu registro bajo y no estás apoyando toda la voz, te ahogas y se desafinó de repente tu voz, y es eso en lo que debemos de estar. Así que considera que tienes palomita en el video y un tache en el audio. Gracias, Oscar. Gracias. 15. Joana, hace dos conciertos me pusiste chinita. Casi todo lo que hiciste estuvo perfecto. Y el día de hoy, gala número 14, ni expresión corporal, empezaste desafinada, Joana. Todo fueron pasos atrás, y a ti no te lo permito, Joana, por favor. Seguimos adelante. Cambio y fuera. Perdón. Sí. Sí, Oscarito. Gracias. De veras, yo sí creo que hubo expresión corporal, ¿eh? Ok. A ver, entonces. Bueno. Bueno. Arturo. Compañero Sarkis, la señora Ilse no se equivocó en nada de lo que dijo. Fue un comentario sublime y exacto. No hay nada de... Bueno, me voy a aguantar a mi turno. Perdóneme, por favor. Nada más quería reforzar lo que dijo. ¿Sí? La señora Ilse Olivo. Bueno, yo quiero reforzar lo que dije. Ok, Oscar, Ilse, Lolita Cortés. ¿Alguna vez corregiste a Ilse? Porque todo lo decía en plural. Cuando hables de yo opino, yo creo, yo siento. ¿Sí? Gracias. Y no, lo que dijo es lo más acertado. No, yo opino que lo que ella está diciendo es lo más acertado. Eso tal vez eso estaremos de acuerdo. Perdón, tengo otro punto de vista. Pero perdón, ¿qué dije yo? Dije que lo que ella dijo es lo más acertado. No, porque como si su palabra fuera la ley, y no la es. No, perdón, pero es otro punto de vista. Pero su comentario fue muy adecuado, señora. ¿Me permite? Perdóneme. Estamos conversando. Ya hay que saber aceptar las cosas cuando se hacen y se dicen bien, nada más. No se tense. Es que a mi punto de vista, ella interpretó muy bien. Bueno, ese es el punto de vista. Es lo que estoy diciendo, exactamente. Concluya su comentario. Gracias. Señora. Sí, cómo no. Joana, esto es una canción que no tienes mucho que interpretarle. O sea, realmente, de mujer a mujer, y te mueves muy lindo, y realmente fue algo que se solucionó porque te sabes mover muy bien, conoces bien tu cuerpo, te sabes sexy, te sabes sensual, y sabes cómo voltear a la cámara, cómo pararte. Eso es algo de verdad que muchas de tus compañeras todavía no saben. Pero creo que hubo problemas graves y serios de afinación. Tal vez en el color de voz, estar en el belt tanto tiempo también lastimaba. Puede que haya 13 millones de personas mexicanos que no sepan lo que es el belt. ¿Se los puede usted explicar? Pero es esa voz que ella mantiene de pecho en lo más agudo que ella tiene y no la pasa a la cabeza. Entonces esa es la voz de belt que se mantiene en lo más agudo de su registro de pecho. Gracias. Ella entonces mantuvo esta voz belt, la mantuviste, y tal vez hubiera sido más tranquilo para el oído pasarla a cabeza. Se hubiera escuchado tal vez más suave y menos gritado. Pero creo que sí, en la interpretación, cómo te sabes mover, a mí me gustó. Y no hay problemas con la voz, porque yo espero que la semana que entra cuides mucho más esa afinación. Gracias. Claro. No. Arturo López Gavito. Una vez que concluimos con la crítica del amigo, me permito externar la crítica que intenta ser profesional para que tú puedas mejorar. O sea, del amigo. Joana, tu interpretación, si se llamara de algún modo, sería la rueda
de la fortuna de la desafinación. Como empezó, y tú lo sabes muy bien, fue devastador. O sea, era como para que en ese momento cortaran la canción y viniera el que sigue. La sensualidad, ¿dónde está la sensualidad que yo nunca vi? Porque si llamarle sensual es que nos pongamos... ¿Hay un oculista en la sala, por favor, porque tenemos una emergencia. Señor Sarkis. Perdón, sí. La sensualidad se maneja de muchas maneras. No es solo hacer un escote a los lados en un vestido con todo la respeto. La chica pero se es sabe esta, mover y se sabe mover. Esta sensualidad se maneja la chica, como trailer la chica, con dos cajas, el día de hoy, perdón. La chica el día de hoy no se supo mover. Ah. Y no lo supo hacer de manera sensual. Bueno, y cantó muy mal. Para ti no. Bueno, entonces, Joana, si me permites terminar. Ya te fuiste de la academia, fue una semana nada más. ¿No era para que regresaras con un poquito más de hambre, con un poquito más de motivación, con un poquito más de que se sintiera la garra, de mover los brazos así como si estuviéramos en un teatro kabuki? Joana, de todo lo que he visto, y mira que he visto mucho, en ti, hoy ha sido una decepción garrafal. Por favor, ponte a trabajar para la semana que entra. Y a tus profesores, habla con ellos y diles que si es lo más que pueden hacer, que qué mal lo hacen. Gracias, Joan. Órale. Perdón. Sí, Oscar. Corrijo, hay un sexólogo en la sala porque tenemos una emergencia. Gracias. Bueno, le gustaría ganarse 250 mil pesos para ser usted el gran afortunado, pobre Joana, que sueña con llegar a la gran final y llevar con su talento el alma en nombre de México. Envíe un mensaje al 2-2020 con la terminación 07, vote y gane. Recuerde, lunes a viernes, Camino a la Fama, 9 de la noche, no se lo puede perder para seguir paso a paso lo que viven estos chicos a partir, ya sabe, de los lunes, a 9 de la noche, Azteca 13. Gracias por estar con nosotros, con estos chicos y apoyándolos constantemente. Vamos a un corte comercial, regresamos, concierto número 14. Gran ambiente se vive en este escenario de la academia. Y bueno, sigue apoyando a su alumno favorito. Hoy hay un expulsado, saldrá y abandonará la academia para siempre de aquí. Así nos vamos a seguir hasta la gran final. Ya sabe lo que tiene que hacer, la terminación de su alumno favorito con 2-2020 o el nombre. Así que márquelo, 250 mil pesos para usted. Créame que esa tabla de posiciones que dije al principio de los tres últimos lugares ha cambiado y se los digo de corazón. Y puede ser que su favorito, el que no esté esperando que salga, pueda abandonar la academia para siempre. Así que haga esa llamada, ellos se lo merecen. Usted también, pues esos 250 mil pesitos no le caerían nada mal a su bolsillo. Bueno, le toca el turno a un alumno que no pierde el momento de imaginar a su preciosísima esposa en cada rincón de la academia. Estoy hablando de Marco Antonio Silva Hernández, del Distrito Federal. Buenas noches. Marquito, siempre tan romántico, galán, contento. Oye. Haces bien, Marco. ¿Contento? Muy contento, Alan. Oye, Marquito, ahorita que estás casado, me imagino que Chuchu pues va a querer comprar pues, que la licuadora, que el refri, que los artículos para el hogar, ¿estás de acuerdo? Y claro, comprar sí. A crédito ahora es una gran opción, te lo quiero platicar. Y además lo puedes hacer en Elektra, porque ahora con Credimax de Banco Azteca te darán 3 meses más para pagar. Imagínense, Elektra te consiente y estira esos plazos para hacer tus abonos chiquitos, todavía aún más chiquitititos. Así que ya lo saben. Aprovechen su compra mayor a 2,999 pesos a crédito y le darán 500 Elektra pesos. Así que ya lo saben. Los puede canjear, por una gran variedad de productos. Córrale, porque esta promoción solamente dura unos días. A crédito y contado, nadie vende más barato que el Elektra. Así que pélate con mi la amor, ve a Elektra, por favor. Oye, hablando ya de Chuchu, del matrimonio, día de campo, ¿te imaginaste que iba a caerte de sorpresa Chuchu? No. ¿Está Chuchu por aquí? Ahí está Chuchu, hola Chuchu. Oigan, a ver, condenadotes, pues yo sé que cayó de sorpresa, tú feliz y todo, pero de repente les dieron unos minutitos para irse al oscurito. Pues al oscurito no, porque estábamos en pleno bosque. Bueno, pero ya bajo las ramas y bajo los árboles y bajo la hojarasca todo puede pasar, ¿no? ¿Qué pasó, Chuchu? Nada. Fue un hermoso día de campo. Ok, fue un hermoso día de campo. ¿No les dieron el tiempo suficiente? Nos la pasamos muy bien en las cuatrimotos, muy contentos.
Está bien. Muchos besitos. Está bien, está bien. Pero la cosa es que pues les dieron un tiempito para estar juntos, es bueno, buena sorpresa y eso es lo que vale, sí, ¿no? Sí, estoy muy contento. ¿Te relajaste? Gracias a la producción. Muchísimo, okay. Bastante, riquísimo. Ya no hay problemas en la academia, esperamos con ese día de relajación y luego les, bueno, luego platicaremos. Marco, mucha suerte. Okay, gracias. Adelante, a cumplir con su deber, señoras y señores, Marco Antonio Silva Hernández del Distrito Federal que se fue al oscurito con Chuchú. Canta a mi manera. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final. También dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Ahí está Marco Antonio Silva Hernández del Distrito Federal, gran voz esta noche a mi manera. Lo ha hecho a su manera y aquí está en este concierto número 14, cuarta generación de la Academia. Óscar Sarkis. Marco, cuando este extraordinario compositor canadiense que es Paul Anka creó esta canción, ¿quién sabe si tenía tan claro que iba a ser un vehículo tan omnímodo que lo iban a poder hacer suya desde Frank Sinatra hasta Sid Vicious? Entonces el reto era muy interesante para ti, porque varias veces te ha reclamado que si eres genérico, que si te puede oír en un bar cualquier cosa que tú hagas, que no sé qué tanto. Así que te tengo que felicitar muy especialmente, porque no es solo que te hayan proporcionado, no sé qué tanto hayas participado en que haya sido este arreglo de bolero ranchero,
que no es que sea extraordinario en sí mismo, pero que en él tú has depositado lo que tú eres, y no era posible que cantases a mi manera, de cualquier manera. Yo creo que hoy, con lo que has hecho, con los riesgos que corriste, con lo que le metiste de tu interpretación y de tu talento vocal, de tus capacidades, le has dado otra referencia, le has dado un marco de referencia. Te felicito, extraordinario. Gracias. Ilse. Preciosísima dedicación a uno de los personajes de este panel. Me encantó la interpretación que le diste a una canción que supuestamente sería para el final de la vida de alguien, el que tú le hayas puesto tu sello de así es como yo hago las cosas, así es como me gusta y así se la fletan. Entonces, otra cosa que me encantó, Marco, fue que en otras ocasiones cantas como un poco antiguo, echando tal vez muchísima voz, y esta vez sonaste muy moderno y con muchos pantalones. Felicidades. Gracias. Lolita Cortés. Tan simple como esto. Yo creo que esta noche fue exactamente a tu manera. Muchas felicidades. Gracias, Luis. Arturo López Gavito. Vamos a dividir la crítica entre lo que a mí me hubiera gustado ver y lo que vi. ¿Te parece bien? ¿Qué me hubiera gustado ver a mí? El saco cerrado. Porque si el saco está abierto y el saco queda chico, entonces se ve lo que se vio. Me hubiera gustado ver otro arreglo totalmente diferente, porque la manera en la que te vistieron debió de haber ido acorde al arreglo. ¿Y qué fue lo que vi? A un extraordinario cantante, señor. Felicidades. Gracias. Ahí está Marco Antonio Silva Hernández, Distrito Federal. Evite que Marco sea esta noche el expulsado. Él, como todos, quiere llegar a esa gran final, pero no puede hacerlo solo, necesita de ese voto, de esa llamada. Terminación 2-20-20, más bien, llamar al 2-20-20, la terminación 12 de Marco, su nombre también. Más oportunidades para usted de llevarse 250,000 pesos, decídase ya, de verdad, no se va a arrepentir. Qué bien lo ha hecho Marco, felicidades. Bueno, yo no sé tú, César, pero yo creo que... Yo no conozco a nadie que conozca con lujo de detalles todo lo que ha pasado en las cuatro generaciones de la academia. ¿Tú sí conoces a alguien o no? Pues, ¿sabes qué, Alan? No creo que exista nadie que se sepa tanto la academia. No. Pues es que yo pensaba que no, como te lo decía, pero aquí estoy viendo, fallaste completamente, porque estoy viendo aquí en el público un grupo de fans, eruditos, que saben todo, absolutamente todo acerca de la academia, porque ellos han ganado el concurso de la nueva Heinz Natural Fresca Hidratante con sábila y agentes refrescantes. Ahí están para poder asistir a este gran concierto de la academia. Y bueno, pues no sé si quisiera saber... César, hacerle unas preguntitas, a ver si saben tanto de la academia. Pues a ver si como roncan duermen, Alan. Les voy a hacer unas preguntas. A ver, espérame, déjame escogerte primero. ¿Quién me quiere contestar, por favor, la primera pregunta ahí, por favor? ¿Cómo te llamas? Luz Elena. Luz Elena. A ver, César, la primera pregunta. Bueno, ¿qué día mi mamá vino a darme una sorpresa aquí a la academia? El Día de las Madres, el año pasado. ¡Ándale! ¡Bien! Sí, sí, le adivinó. Ah, sí, ahí está, perfecto. Muy bien, gracias. Va, la otra preguntita, ¿quién? ¿Quién ahí está de la zona fresca? Ahí está, a ver, por favor, ¿cómo te llamas? Emiré, César, adelante. Bien, la segunda pregunta, a ver, ¿qué canciones cantó Manuel en la final de la segunda generación de la academia? A ver si esta sí. ¡Ay, caray! Está. La de A Mi Manera en inglés y Amiga Mía. Fíjate qué coincidencia, ¿sí o no? ¡Ándale, sí se la supo! Sí, A Mi Manera, ahí está, muy pues bien, felicidades. Sí te creo, pues ahí está, ya ves cómo te quedó el ojo, compañero. Ándele, te veo al rato, ya saben, no se pierdan la suavidad de Heinz. Sé de las primeras 10 personas en llamar y ganarte un pase doble como ellos para el gran concierto de la Academia, la Zona Fresca VIP de Heinz. Muchas felicidades, chicos, bienvenidos a este gran concierto y felicidades. Bueno, nuestra siguiente alumna no soportó más lavar los platos de sus compañeros y rompió en llanto. Cintia Deyanira Rodríguez Ruiz, de Monclova, Coahuila, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Alan, eso no es cierto. Yo no sé cierto. Si tus compañeros saben que te pusiste a llorar. Qué guapísima.
Gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Supieron que te pusiste a llorar por eso? Al día siguiente comentamos en la hora de la comida que sí tuviéramos un poquito más de conciencia. A la hora de la cena, lavar cada quien su plato, porque como si ustedes saben, por día nos toca a dos personas, por parejas, limpiar, dejar limpia la cocina. Entonces ese día nos tocó a José Luis y a mí, pero como que a todos se nos olvidó lavar el plato. Nada más hacen dos citas. Sí, oye, Cinta, te ves guapísima, el cabello ve espectacular. Gracias, ¿qué tal? Ahí está, y bueno, ¿se quieren ver como Cintia? Me imagino que sí, para que su cabello quede así de perfecto como el de Cintia. Pues compre, por supuesto, en cualquier producto Alberto Veo 5. Miren nada más y manden un mensaje desde su Telcel al 51010 con la palabra Veo 5. Ahí está. Y seguida, por supuesto, de su ticket de compra. Podrán ganar hasta 200,000 pesos o varios MP3 al instante. Gana a tu estilo con Veo 5 y deja tu cabello como a ti te gusta y como le gusta a Cintia, que se ve hoy espectacular. Bueno, gracias. Y hablando de este tema, me gustaría también regresar con César. Hablando de este tema de los platos, de la convivencia, que a veces es difícil dentro de la academia. César, tú siempre rodeado de gente bonita. ¿Con quién estás, Cesarín? Muy bien, Alan, estoy con Andreita, una chica preciosa, enamoradiza como Cintia. Princesa, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Alan, ¿y tú? Qué bueno, bueno, te presento, Andrea, Cintia, Andrea. Hola, Andrea, mucho gusto. Hola, ¿no? Mucho ya gusto, preciosa. Okay. Oye, Andrea, buenas noches. ¿Tú se ayudabas a limpiar la casa o no? Sí, a mí me encantaba que me pusieran música y con eso ya me daba para poner a hacer y que hacer toda la casa. ¿Y cuando había alguna bronquita entre ustedes de que alguien lavaba más o limpiaba más o hacía más, pues, qué pasaba entre ustedes? Pues problemas, pero yo creo que la academia está hecha como para enfocarte más a otras cosas. Cintia, yo te vi esta semana súper triste llorando al lado de José Luis. Y no es justo también, chavos, yo creo que debería de ser como un plan para que también todo esté limpio dentro de la casa, porque eso también es como base de la armonía que se encuentra ahí adentro. Y no es tampoco enfocarte tanto a eso, también ya viene la final, tienes que echarle muchas ganas, entonces no te enfoques tanto a eso, pero también a los demás que le echen muchas ganas. Perfecto, ahí claro está. Claro que sí, sí, no, hombre, yo no pierdo de vista a mi... Y no sean machistas, hombre, no, también la ventraste. Ayuden, condenadotes, ayuden hablando de los hombres. Sí, ayuden. Ya lo platicamos todos y ya llegamos a un acuerdo, ya está todo perfecto. Pues muchas gracias, Andrea, te mando un fuerte abrazo. Cesarito, te estoy viendo. A ti, Alan, igual. Aquí vamos a estar, Alan. Míralos en el lounge, modelo light, 100% chel. Venga, sí. Tiene buen ritmo César. Saludos a César y Andrea. Regresamos después con ustedes al Lounge Modelo Light 100% Chela. Bueno, y a pesar del tiempo, como dices tú, de la cocina y todo, te has dedicado esta semana a ensayar, a prepararte, y eso es lo y combinas el amor. O sea que lo has hecho muy bien, ¿no, Cintia? Yo creo que sí he logrado tener un buen equilibrio. Muy concentrada esta noche. Concentrada. Adelante. Gracias, Alan. Aquí estás. Muchísima suerte. Señoras y señores, Cintia Deyanira Rodríguez Ruiz de Monclova, Coahuila, está lista con esto que dice. Ahí, vamos a colocar, vamos a ayudar, yo te ayudo mientras. A ver. Bueno, es un pequeño sacrificio, ¿no? ¿Le gustan los chicos de piel morena, Cintia? Yo creo que sí. Cintia, con esto que dice piel morena. Tu cuerpo o el perfume de tu aliento es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Dulce fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias, que se
se quedan en el alma. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmera. Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Que solo a tu lado soy feliz. Eres piel morena. Tengo tantas cosas para ti. Eres piel morena. Voy fundiéndome en tu hoguera lentamente. Eres piel morena. Tú me tienes prisionera. De Yanira Rodríguez Ruiz de Monclova, Coahuila, piel morena. Esta noche del concierto número 14, cuarta generación de la Academia, escuchamos a Óscar Sarkis. Cintia, bailas muy bien. Con razón se te cayó el transmisor inalámbrico, es que creo que todavía no hay modelos cross country, ¿no? Y supongo que tus pantalones a la cadera deben de ser de seguridad, porque a mí me tenía nerviosísimo. La manera como bailas, creo que obligó a Edgar a crear una nueva disciplina náutica. Esto se debe llamar, creo que, el kayak limbo, ¿no? Estaba buscándole por todos lados. Pero también estuvo por todos lados tu afinación. Si hubieras estado precisa en la afinación, hubiera sido una actuación redonda, en mi opinión. Cuidado para que tu interés y tu capacidad para la expresión corporal, para el baile, no se lleve a tu voz, que es realmente muy buena. Tírale a la perfección, porque yo creo que la vas a poder alcanzar, Cintia. Gracias. Sí, Arturito, sí. Señor Sarkis, necesito que hagamos un corolario de todo esto, si fuera tan gentil. Usted alabó los movimientos de la alumna. Los observé. Yo creo que me parece que los alabó. Los resentí. ¿Y vocalmente qué? Vocalmente la afinación estuvo incierta. Si hubiera estado perfecta, hubiera estado perfecto todo. En términos llanos, para hablar en correcto español, ¿estuvo bien o estuvo mal? Muy bien el video, un poco deficiente el audio. Mejor. Otra vez. Lo mismo. ¿Sabe qué? Se están yendo de abuso con su sensualidad, más que nos dé para entender. ¿Perdón?
una oportunidad más que nos dé para entender. Pero está claro. O sea, que el contexto se veía bien, pero la voz no. Es que estuvo un poco vaga la afinación y entonces no estuvo perfecto. Eso es todo. Realmente no se necesita un propedéutico. Llame al 1-800-ARQUIS y se lo podemos explicar. Ilse. Yo no escuché tan fuertes las desafinaciones y a mí me hubiera gustado más disfrutar el baile, pero creo que el vestuario no fue el correcto y con eso de que eres tan delgada, Cintia, no alcanzamos a ver bien los movimientos de baile. Entonces a mí me hubiera gustado algo un poquito más pegado o que revelara a la hora de mover la cintura, para disfrutar el baile. Por todo lo demás, yo lo vi muy bien. Gracias. Perdón. Si Cintia se pone algo más pegado, ya no puedo hacer crítica, pero por favor. Okay. No sé, yo mejor sí. Con mesura, por favor. Lolita Cortés. Oscarito está desatado. Desatado. Me encanta, diga. Debe haber luna llena. ¿Se descoció? Se descoció. Cintia, la crítica la voy a dividir en dos puntos. El primero, eres tú. Que el vestuario obviamente no te ayudó. Tú tienes un cuerpo muy bonito, un cuerpo estético. Y estuvo... Pues sí, estuvo... Ok, estuvo muy feo lo que traías encima, está muy feo. Entonces, sí, ya. Ok. Ya. Entonces, bueno, yo creo que hubo problemas de afinación, pero eres una chica carismática, eres una chica angelada, eres una chica que se ve que eres muy disciplinada, y hace todo al pie de la letra, tal cual se lo dicen. Eso se nota y uno lo agradece. Esa es la parte buena. La parte mala ni siquiera tiene que ver contigo. Esta canción, señores, no sé quién está en el comité seleccionador. Esta canción se cantó el año pasado. ¿De verdad no hay más? ¿No hay más temas? ¿La cantó Suset? Yo me acuerdo. No hay más temas, perdón, permíteme, por favor. De verdad, que no hay más temas para cantar. Esto es terrible. Yo creo que tenemos muchos temas, muchos, para que ellos puedan interpretar y hacer lo que quieran. Y es más, claro que lo recuerdo, porque todavía no olvido esa terrible imagen del bailarín de color vestido de mujer. Era espantoso. Benditos Dios, no te pusieron eso a ti. True. Pero eso es terrible. La selección de canciones es muy mala y no puede ser que estemos repitiendo las del año pasado. Muchas felicidades a ti. Cuidado con la afinación. Gracias, Cintia. Gracias. Arturo López Gavín. A mí me parece con toda franqueza de que fuiste, tú sí fuiste víctima de un complot. Muy claro, muy claro. Alguien en su mente dijo que eso se iba a ver bien en ti. Y solo a la persona que se le ocurrió, pues estará contento. Alguien que te peinó dijo, así se va a ver guapo. Y ese señor o señora también se equivocó. Y luego viene la canción. Te voy a explicar a mí, Cintia, lo que me pasa. Lo que no entiendo es cómo, con alumnos de tu talla, como puede ser el mismo caso de Adrián, u otros alumnos que tienen posibilidad de crecer, se limiten a ponerles las canciones que les ponen y te expongan así a un baile muy normal, uh-huh. Un baile barato que no mostró ni siquiera un ápice de lo que tú eres. Entonces yo me quedo con la imagen de Cintia en otros domingos, de Cintia esforzándose, de Cintia trabajando como lo sabe hacer, y esto vamos a dejarlo como un mal capítulo en la mente de muchos millones de mexicanos que te están viendo. ¿Te parece bien? Okay. Con esto quiero decir que evidentemente creo en ti y que si te hubieran puesto una buena canción con un buen vestuario que te hubiera exigido, lo hubieras hecho de primera. Gracias, Cintia. Gracias, buenas noches.
Voten por el 05, no me quiero ir, gracias. No espera que se cierren esas votaciones. Apoya a Cintia en este momento, quiere que ella siga, por supuesto, en esta academia. Pues envíe el mensaje 22020 con la terminación 05 o su nombre, Cintia. Llame, se lo está pidiendo ella. 250 mil pesos le va a regalar Cintia. Pueden ser para usted. Vote por ella y disfrute mucho, mucho dinero. El tiempo pasa, el tiempo se está acabando. Haga esa llamada, por supuesto. Bueno, el siguiente alumno es tapatío. Ha sabido manejar muy bien también sus emociones. Combina el amor con también los estudios. José Luis Díaz Olórzano, de Guadalajara, Jalisco. Ya andaba ya de camino y todo. Ahí está. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Oye, Cintia, ¿puedes venir un segundo? Ven un segundito. Siéntese, por favor. Ahí voy. Ahí estás bien, donde quieras, donde gustes. Ahí está. Hola, ahí está. Otra vez. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Ok, me da mucho gusto, José Luis, que ahora entre tú y Cintia existe mucho apoyo a la hora de estudiar sus canciones, porque aparte se apoyan en el amor, sí, pero también se apoyan en los estudios, sí, y se les nota que están ensayando y ensayando juntos. Y si no mal recuerdo, creo que el próximo 1 de junio cumplen ya un mes de novios. Un mes, sí, el miércoles. ¿Les parece? Sí. Y pues me gustaría pues brindar, así que por favor, agarra su Julay, por favor. Ahí está también, por supuesto. Vamos a brindar con Julay, que ya saben que esto es una maravilla. Cero calorías, cero conservadores y 5 deliciosos sabores. Jamaica, naranja, manzana, toronja y limón. Así que ya lo saben, el nuevo Julay es agua intensa en tu boca, ligera en tu cuerpo. ¿Ya brindaste? Ya, qué rápido, pero hay que hacer chinchín y toda la cosa. Ahí está. Por el mes. Y por muchos meses más, y que se sigan apoyando y queriendo. Y bueno, qué bueno que estés aquí conmigo, Cintia, porque esta semana has estado un poco tenso. De repente te vimos llorar sin motivo. Yo sé, José Luis, que poco a poco se está acercando la final. Poco a poco hay más presión en ustedes por saber quién sale. Me imagino que eso de repente pasa por tu cabeza. Sí, eso es. Yo lo único que te quiero decir es que cuando el tiempo pasa y uno está dentro de la academia, no se da cuenta cómo ha cambiado. Y me gustaría que aquí está Cintia, aquí estás tú, que recordemos allá en casita también cómo era antes de entrar a la academia José Luis. ¿Y cómo es ahora? Para que veas que no vamos por mal camino. A ver. Sí, sí. Adelante. Que envidia las mujeres cuando te ven pasar. Somos un espejo y tú así serías lo que yo de mi reflejo. Buenas noches, mi nombre es José Luis Díaz Solórzano, tengo 17 años, vivo en Guadalajara, Jalisco. Irme, voy a darte todo, voy a decidirme, no me dejes en la sombra, ya retorna, yo preciso amarte. Perdóname hoy. Lo siento, te vas a casa. De la academia. Bueno, espera, eso era antes, dije. Había un antes y un después. Ups. Fíjense, casting de la tercera, en la cuarta generación, atrás Cintia. ¿Quién iba? ¿Quién estaba iba atrás de él, Ruso? Sí, estamos en la misma eliminatoria. En el mismo grupo. Atrás ahí apoyando. Así bueno, es. Quién sabe, mira el destino, ya ves. Has cambiado en voz, has cambiado de chica, has cambiado de muchas maneras, José Luis. Bueno, ay, sí. Alan. No, también, ¿no? También creo que lo compartan, también. ¿Cómo eres? Sí, ya, sí se ve el cambio. La primera imagen era de la tercera generación. Exactamente. Y tenía 16 años y me colé ahí, nadie se dio cuenta y me sacaron. Sí, pero pues sí, no podías, los de 16 años. Si quieres, entra de 13 también, ¿no? Sí. No tenías edad. Y bueno, ya para que veas que existe la presión, chicos, existe la presión, pero creo que han ido avanzando, creo que han ido mejorando cada uno de ustedes, se siguen preparando. Hay un antes y un después, sin lugar a dudas, con la academia. Sí. Y yo quiero nada más agregar algo. Yo creo que más que estar preocupados por quién llegará a la final, es el estar disfrutándolo al máximo, el estar viviendo cada momento y decir, ay, puede haber un momento en que se acabe es. Esto y decir, pues ustedes lo están viviendo a cada momento, así sí, que sí, no hay ningún problema. Sí, qué bueno que ya brindamos, les deseo muchos meses más. Gracias, Cintia. Te vemos otro día. Porque le toca a tu galán, pues cantar, ¿no? Cantar. Suerte. Adelante, José Luis, pues recordar es vivir. Y adelante, este es tu escenario. Señoras y señores, José Luis Díaz Solórzano está listo de Guadalajara, Jalisco, para interpretar esta gran canción que dice La Incondicional.
misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú. Un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, soledad, cariño, yo qué sé. Tú, mis horas bajas, tú. Un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. Ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé. José Luis Díaz Solórzano de Guadalajara, Jalisco. La incondicional, sean incondicionales, levanten ese teléfono a llamar, a votar por José Luis Óscar Sarkis. José Luis, también tú tienes dotes, tienes talento, tienes potencial que ya está reconocido y por tanto se espera siempre mucho de ti. Ahora, esta canción necesariamente es como una cota, un estándar, un nivel que se puede ambicionar él, porque pues está muy arriba, así está asociado necesariamente a una voz de todos conocida, una interpretación que está ya como un clásico. Y también hay imágenes como las que estaban proyectando, tú no las podías ver porque estaban a tus espaldas. Estábamos viendo a unos cazas haciendo vuelo de precisión, los famosísimos ángeles azules, y pensaba yo que así como estos pilotos tienen que ser absolutamente impecables, no pueden fallar en lo más mínimo porque les va en ello la vida y le va la vida de los compañeros también. También era importantísimo que tú no tuvieses ninguna imprecisión, porque si no, frente a este estándar que todo mundo lo tiene así en la memoria, en la conciencia, se notarían pues tus pequeñas limitaciones que finalmente tienes que vencer. Te tengo que decir que si hubieras venido piloteando uno de estos aviones, ojalá hubiera funcionado tu asiento eyector y tu paracaídas, porque seguramente que te hubieras estrellado.
Gracias. Ilse. A mí se me hace muy interesante la forma de cómo deconstruiste esta canción de Juan Carlos Calderón, pero sí me mantuviste contigo en cuanto a la curiosidad de a dónde nos ibas a llevar. Y fuera de que sí cantaste otra canción totalmente, todavía no sé si festejártelo o si decir no lo vuelvas a hacer, pero por lo pronto, por agallas y por trabajo, yo sí te paso a felicitar. La otra parte, esta de ver qué opinaría Juan Carlos Calderón, pues esa nada más habría que preguntarle a él. Cambio y fuera. Gracias, Ilse. Arturo, sí. Es que no te oí, nada más. No. Pero que tú francamente, ¿qué crees que diría Juan Carlos Calderón, Ilse? No lo sé. ¿Crees que estaría complacido? ¿Que estaría con una sonrisa en su casa? Arturo, es que siempre lo ponen en situaciones difíciles a José Luis, y él sale con su estilo. De repente, por ejemplo, también la canción de Sergio Dalma, que también la cambiaste muchísimo, pero pues es interesante si te mantienes viendo, porque tú de repente te pones a platicar. Si vas con él, es interesante. ¿Ya? Ya, cambio y fuera. Lolita Cortés. Realmente yo creo que nos debe de interesar muy poco lo que opine el autor de la canción, porque estamos criticando al alumno. No, porque yo creo que José Luis no hizo todos estos arreglos a la canción, porque me imagino que esto fue por un registro, por tu registro vocal, que se tuvieron que hacer ciertos arreglos. Ay, Dios mío. ¿Y por qué no se lo pregunta usted, si se lo puede preguntar? Porque si quiero se lo pregunto y si no, no. Yo imagino que junto con tu maestro, señor Beto, hicieron todos estos arreglos por su registro de voz. ¿Es así? Gracias. A usted no, señor. A usted también. En fin. Yo creo, José Luis, antes que nada, no puedo, perdón, creer que estés dentro de los tres últimos. No lo puedo creer. Porque creo que estamos viendo a un chico con muchísimo talento en el escenario, un joven que tiene mucho, mucho para dar, y que las canciones que le ponen, haya variantes o no haya variantes, él lo hace bien. O sea, su desempeño en el escenario es bueno. Vocalmente es un chico que tiene muy bueno el instrumento, que lo sabe hacer muy bien y que además se desenvuelve muy bien en el escenario. Entonces, no tiene nada que ver con la canción. Yo creo que la crítica es para el alumno. Y esta noche, como muchas tantas noches anteriores, en cada domingo, José Luis hace una gran actuación y yo quiero felicitarte. Arturo López Gavín. José Luis, me gustaría nada más responderle a la señora antes de proceder con mi crítica. ¿Le pregunté algo? No, pero le lo quiero responder porque... ¿Qué cree? Que lo puedo hacer y me puedo dar el gusto de hacerlo. Oh. Como dijo Silvia la semana pasada, si el joven está entre los tres que van a salir, es porque el público así lo quiere, porque el público ha votado y porque el público puede parecerle mejor o peor. No lo sabemos, como se diría en otro programa. José Luis, desbarataste la canción de Luis Miguel. La hiciste pedazos. No quedó piedra sobre piedra. Y si... El chiste es aquí crear y desarrollar. Bueno, primero, si se van a aventar en complicidad con el profesor a hacer algo así, hagan algo digno, ¿no? Algo que valga la pena, algo que guste a la gente, algo que evoque un compromiso de creación, y que cuando uno se atreve a variar la interpretación de lo que es una canción, que es prácticamente un himno en México, dé un buen resultado. ¿Variar la interpretación sí, o la melodía? Sí, la interpretación, no, señora, la interpretación. La melodía, no la interpretación. La interpretación. La melodía. Interpretó mal.
No. La melodía fue la que varió, no la interpretación. Y él tiene una interpretación diferente cada domingo, dependiendo. E incluso con la misma canción podría tener interpretaciones diferentes. No tengo ninguna. Dilo que quieras, pero dilo bien. La melodía, lo que varió, no la interpretación. Eso está mal dicho. José Luis, estamos tú y yo aquí, ¿no? Entonces, regresamos. Como en más de una vez te lo he dicho, porque te lo he dicho muchas veces, yo no tengo ningún tipo de vinculación sentimental con ninguna persona de la academia, mucho menos con un joven. Y te lo voy a decir, si reconozco tu talento en ocasiones pasadas, hoy no, y es mi trabajo decir que lo puedes hacer mejor, porque lo debes de poder hacer mejor, porque lo has demostrado en el escenario. Hoy no fue tu noche, hoy no lo hiciste bien, ese es mi punto de vista. Gracias, José. Muy conservador. José Luis, confía en su talento y en el apoyo de usted. Empieza a vivir su sueño de gran artista. No le quite esa satisfacción de estar en la academia. Envíe su mensaje al 22020 con la terminación 10. Esa es la terminación de José Luis. Va a llegar hasta la recta final. Todo depende de su voto, todo depende de su llamada. Las votaciones, créanme, van muy parejas. Como lo dijo Lolita Cortés, está en los últimos lugares. Bueno, así estaba en un principio. Así lo dije yo. Y el tiempo se agota. Hay 250 mil pesos para usted. Bueno. Seguimos con un alumno que se esmera todos los días en ser buen estudiante, regresó a la academia y le está echando muchas, muchas ganas. Estoy hablando de Adrián Eduardo Varela Avilés, de Culiacán, Sinaloa. Adriancito, ¿todo bien? Todo bien. Dios, mira, muy bien. Sudando. Está bien, ese sudando, nervio, claro. Compañero. Mira, mi queridísimo Adrián, pues tú ya sabes este asunto, ¿no? Imagínate. Prodigy Infinitum 24 horas, mira, en tiempo real, eso no te lo tengo que decir, pero lo que sí te tengo que decir es que si lo contrata en este momento, le voy a decir la hora exacta, son 9:15 casi, y hasta que termine este gran concierto, le digo que Infinitum en versión kit inalámbrica se lleva en Infinitum de velocidad una tarjeta de red inalámbrica con un valor de 700 pesos completamente gratis en su casa o en cualquier sitio público. Prodigy Infinitum de Telmex es la conexión más rápida. Tú lo viviste en el Acuerdo de las Torturas. No veías todo este asunto, sí, maravilloso, bastante, ¿no? Muy bien, bueno, ya saben, Prodigy Infinitum. Bueno, mi queridísimo Adrián, ¿a qué le tienes miedo en esta vida? Creo que más bien los miedos son retos que tenemos que enfrentar para superarnos cada día, ¿no? Sí, y a cuestiones de... Porque te vi en la semana como que tenías miedo a ciertas cosas, ¿no? A fobias, a algo, ¿no? Estás hablando de los fantasmas que habitan la casa de la academia. Estoy hablando de los fantasmas, estoy hablando de ciertos animales. No caí a las... Tienes miedo a las arañas, ¿no? Sí, más o menos. Por ahí le tuve que pedir un favor a Marco. Sí. Le tuve que decir, es que sabes que iba descalzo, entonces había una araña así y yo, Marco, ven, pisa la araña, por favor. O sea, andaba descalzo, imagínate. Y es el único que le tienes miedo. A las arañas, sí. ¿Y miedo de salir en la academia? Por supuesto, mucho miedo salir de la academia porque quiero ser un finalista y llevarme uno de los tres primeros lugares. ¿Y cómo va la situación con Joana? La situación con Joana es extraña porque como que pues vas directo, ¿no? Y tú, Joanita, y te quiero, y yo, y de Joana, pues no te pela, pues es la beta, ¿no? Pues no te hace caso. Pero lo más chistoso es que después de que se juraban amor un día, luego se pelearon a muerte, se decían hasta, no, cosas así fuertes. No, Alan, no nos peleamos a muerte. Y sabes, por ejemplo, es muy bonito que el otro día me dijo, si regresamos los dos a la casa, te doy un beso. Y me lo dio, me cumplió lo prometido. Además... Oye, no vimos ese beso. Ni modo, se lo perdieron, pero por ahí estuvo y muy rico y muy sabroso. Y muy rico, dice, y muy rico. Yo creo que se deben de dar otro, hombre, pues si no lo vimos. No, eso solo cuando la dama así lo disponga, ¿no? Ella. Joana, ¿le darías un beso a Adrián? Pues ahí está, párate, órale, ahorita que puedes. Hey. Aprovecha, ya que no te hace caso nunca, haz el momento. Eso, mira, aquí está. Ay, bueno, fue de piquito, hombre. Bonito. Quizá haya otra pareja, vente para acá, quizá haya otra pareja dentro de la academia, pero ya los problemas están resueltos, porque del odio al amor, pues hay un paso, ¿no? Un pasito así, chiquito, chiquito. ¿Y piensas cruzar ese paso? Por supuesto, brincarlo así con todas mis fuerzas. Está emocionado con Joana. Esperemos que salga bien el asunto con Joana. Esperemos que salga bien este asunto con el escenario. Gracias, Adán. Y a cantar, Adrián. Sale. Ok. Adelante, señoras y señores. Le tiene miedo a las arañas, pero no a Joana en lo absoluto. Adrián Eduardo Varela Avilés, Culiacán, Sinaloa. También esta gran canción que dice, te extraño, te olvido, te amo. Ah,
en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. No, lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Por ti he dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño, lo que vive en mí tu recuerdo. A cada minuto lo intento. Ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Porque vive en mí tu recuerdo, a cada minuto lo intento. Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. He perdido todo hasta la identidad. Y si lo pidieras más podría dar. Porque cuando se ama nada es demasiado. No. He perdido todo, todo, todo. Y he aprendido ahora que te has marchado. Sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. A cada minuto lo intento. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Porque vive en mí tu recuerdo. Cada minuto lo intento. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Está Adrián Eduardo Varela Avilés, Culiacán, Sinaloa, presente, cuarta generación de la Academia. Empieza a llamar, empieza a apoyar a Adrián. Ya regresó, usted lo regresó, haga que se mantenga. Vámonos con Óscar Sarkis. Adrián, primeramente, muchas gracias por entrar seguro, certero, bien firme en tu falsete, porque yo siempre pienso que esas entradas así tembeleques ya nos dejan mal para el resto de la canción. ¿Qué te puedo decir? Y el resto de la canción, ya tú has demostrado que tienes un verdadero potencial, tú eres un gran baladista en ciernes, tú tienes que seguir adelante. Y ya buscándole, hurgándole, porque acabas de dar música para una cajita, pues que más de uno habrá admirado, estaba ahí demostrando sus verdaderos talentos, Yolet, a tus espaldas. A lo sumo te puedo aconsejar a ti que dosifiques tu potencia,
ya que yo sé que la adrenalina y el deseo de triunfar te mueven a aventarlo todo, tal vez fue un poquito excesivo, pero eso es, ya te digo, estoy con cuentahilos buscándole prietitos al arroz. Estuvo muy bien, Adrián. Muchas gracias. Arturo, ¿algo? Oscar, tú, espérame, es que tú sabes que te respeto y te admiro mucho. Es que... somos muy buenos amigos, ¿eh? Pero, ¿por qué cuando hay lo que viste, que es lo mejor que ha pasado en toda la noche? Le pides que se contenga. Cuando tú... bueno, es que va a llegar mi momento, me metí demasiado. Pero, Oscar, si esto tuviéramos cada momento, sería esto una locura de programa. De acuerdo, pero tú mismo has dicho que nuestro trabajo aquí es criticar y tengo que buscar, aunque sea algo que a mí me parece que hubiera hecho más perfecta la interpretación, y simple y sencillamente el contraste entre toda su voz abierta y lo anterior me pareció un poco excesivo. Pero insisto, le estoy buscando prietitos al arroz, que estaba muy bien cocido. Es un punto de vista. Válido, muy válido. Muy gracias, válido. Gracias. Amigo. Adrián, sabemos que cantas hermoso y que cada vez te luces, pero a mí esta vez no me gustó. Empezaste, qué pena, con la pena. Lástima, Margarito, pero yo sentí que empezaste muy rebuscado. Independientemente de que el sonido estaba como muy, como que había mucho aire en la ecualización, que de eso tú no tienes culpa, pero sí eres víctima. Y a mí honestamente se me hizo un comienzo muy rebuscado y que al final está muy bien, pero a mí, por ejemplo, me faltó un poco más de sentimiento y menos esta cosa de les voy a enseñar mi voz y lo deliciosa que es mi voz. Y te lo dije al principio de la academia, eres muy presumido y yo lo sería también si tuviera, en el sentido de que tienes, que quieres enseñar tu voz, pero a mí sí dame un poquito más de interpretación. Qué bueno que les encantó a ellos, a mí honestamente lo sentí un poco rebuscado al principio, en el medio y al final. Qué pena. Gracias. ¿Algo querías comentar, Lolita? ¿O? Sí, quiero saber qué tipo de cantante solista masculino le gusta a Ilse. ¿Qué tipo de voz te gusta entonces? Me gusta... no, Chamín Correa no, señor. ¿Quién me gustará? Me gusta mucho Miguel Bosé, me gusta mucho Benny, me gusta... que no son personas que tengan... ahora, a ver, eso, exactamente, estamos hablando de cantantes, quiero hablar de cantantes. Yo quiero interpretación, me pediste quién me gusta. Estoy hablando de cantantes masculinos. Esos son los que me gustan, me dijiste qué cantantes de pop te gustan, esos son los que me gustan. No Adrián, dije de pop. Tú tienes más voz, yo quiero más interpretación, ¿puedo pedirte eso? No me has contestado. Gracias. Ya te contesté. No, y claro, mírame a la cara que te estoy hablando. Mi situación es aquí. Ilse, mírame. Ya te contesté, Lolita, ya te contesté. Dale, Lolita, ya te contesté. Mi asunto no es contigo, Lolita. Hablando de mal gusto. Tú me vas a hablar de mal gusto. Oye, Lolita. Adrián, dale, pues la cosa está así. ¿Me das un momentito? Sí. Gracias. Maestro, en toda la noche hemos tenido interpretaciones variadas con respecto a la semana anterior con el maestro Charlie D. ¿Qué considera usted? ¿Quién estuvo bien esta semana? ¿Usted o los alumnos? Porque me enteré que cuando yo hablé con usted de interpretación en su clase, les dijo que la culpa era de ellos. Ahora dígame, ¿quién logró esto? ¿Usted o los alumnos? Porque buenas noches, si la culpa ¿qué tal? Buenas noches. Ellos... mira, yo creo que esto que estamos pasando ahorita, te lo voy a contestar porque soy un caballero, porque no tengo por qué contestarlo. Ni ninguno de nosotros, porque nosotros no estamos para la crítica ni para enjuiciar a ninguno de nosotros. Los que están enfrente ahí, que son los alumnos, son los que merecen la crítica constructiva que estamos esperando nosotros, en lugar de que estén jugando. Y una crítica objetiva para que ellos, por ese medio, aprendan un poquito más. Nosotros como maestros les damos las armas y las herramientas para que ellos las desempeñen en el escenario. Uno, dos, ellos tienen que tomar la decisión y tener la actitud de hacerlo ahí.
Nosotros no podemos estar ahí detrás de ellos porque vamos a aparecer como si fuéramos, ya sabes, las marionetas, como si fuera un robot. Yo creo que ellos tienen la suficiente capacidad de aprender y de hacerlo en el escenario. Una, dos. Yo creo que lo que hemos visto, para mí, me ha gustado mucho. Perdón, tres, ¿verdad? Para mí me ha gustado mucho. Yo creo que lo han hecho bien. A mí el desempeño de cada uno de ellos ha sido bueno. No se les puede juzgar a ellos como profesionales porque no lo son. Son estudiantes. Son estudiantes. Entonces, sí los podemos corregir y decirles cuando está bien, cuando está mal, qué nos gusta, qué parte de las interpretaciones están bien, qué parte de los movimientos corporales, qué parte de la proyección, de la distribución de sus movimientos y sobre todo la integración, que es muy complicada para ellos porque cada semana con semana se les cambia la canción. Yo te aseguro de que si ellos, por ejemplo, esta canción la canta el siguiente fin, la va a mejorar y así, pero no pasa con eso. Si con los artistas se tardan unos muchos años, tú sabes que en una obra de teatro cuánto se ensaya y los ensayos, cómo es un día tras otro y llega la presentación y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Maestro Charlie, permítame un momentito, perdón, maestra. Sí me tienes que contestar porque te hice una pregunta. Es así de simple y te la hice así de tranquila porque soy una dama. Dos. Esta semana, así como tú dijiste, ustedes bla 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 bla, yo quiero decirte de verdad que lo que ves ahí es un producto de su clase y también halagamos al maestro cuando ellos lo hacen bien porque es un equipo, no están separados, es un equipo de trabajo y se halaga cuando están bien y también se dice cuando están mal. Y en esta semana, así como tú les dijiste, ustedes, entonces aceptará, maestro, que esta semana ellos lo hicieron muy bien. Ellos, nada más. ¿Lo aceptará? Porque ellos yo creo que aceptaron cuando usted les echó la culpa. ¿Verdad que sí? Lo hicieron muy bien y yo los felicito por lo que hicieron. Muchas gracias. Gracias. Quería decir algo, maestro. A ver. Vamos a hacer un poco rápido, pero sí, maestra Norma Angélica. Lolita, rápidamente. Yo creo que todo lo que hacen arriba de la escena nuestros alumnos es correcto, incluso los errores. Porque para eso están en un certamen, para aprender. Yo les agradezco a cada uno de ustedes la fuerza que tienen para sostenerse, incluyendo escuchando las discusiones de los compañeros aquí en el panel de críticos. La fuerza que tienen, la temperatura y la templanza para escuchar el teje y maneje que se traen los críticos es parte también del reflejo de lo que han avanzado los alumnos de la academia. Bien. Gracias. Ok, Lolita. Pues sí, efectivamente, no sé exactamente qué es el tipo de voz que le guste a Ilse, pero has hecho una gran noche. Felicidades, una gran voz, una gran interpretación. Y esto sí lo quiero decir. No sé si se dieron cuenta. Has olvidado la letra y lo pudiste cubrir. Muchas felicidades. Gracias. Chilce. Tu voz me encanta. Me faltó sentimiento. Así lo dije clarito. Arturo López Gavita. ¿Alguien más que quiera decir algo? Señores, los primeros que tenemos que guardar la cordura para que esto no se convierta en lo que se está convirtiendo somos nosotros cuatro. Los invito a que lo hagamos. Y me parece que si hubieras cantado Tímido o Bazar hubiera habido más sentimiento en tu interpretación. Pero no fue así porque afortunadamente cantaste extraordinariamente bien. Con o sin maestros, Adrián, con y sin polémica en el panel, tú no necesitas eso. Hoy tu imagen, tu presencia en el escenario no tiene nada que ver con la semana pasada. Hoy es la de un hombre decidido, de un hombre con hambre de triunfar. Y eso lo celebro y lo aplaudiré siempre. Gracias. Enhorabuena, Adrián, porque el mundo es como te lo quieras comer. Si te lo quieres comer a puños o lo quieres ir desmenuzando poco a poco
como si fuera un gajo de naranja. Lo que sea, te vas a ver igual. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¡Arriba las rondallas! Perdón, programa, si escuchas, es ahí. Y que un solo jardinero recoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no te espinas. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Entre ramerillo ya te apodamos la rofera. Pero que sea desértica, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí. Era certica. Oh yeah, yeah. Woo, come on, baby. Que plantó. El público de pie en este escenario de la Academia. Yo me preguntaba qué iba a ser Edgar esta noche y ahí tiene la respuesta. Edgar Guerrero Castellum de Boise, Idaho. Edgar Manía, como lo vio en los Estados Unidos, con la planta. Apóyenlo, ya sabe lo que tiene que hacer. Edgar está preparado para escuchar a Oscar Sarkis. Edgar, primero que nada, felicidades porque ya tienes tu propio Idaho privado. Eso me parece fantástico. Qué bonito que se esté notando allá en casa todo tu esfuerzo. Ya hemos hablado, yo de hecho te tengo siempre que estar acotando cuando te acercas a las cosas rockeras, porque tienes literalmente un exceso de energía y entonces también, aunque me regañen, el prefecto de disciplina, te tendría que pedir más de una ocasión que te midas. Pero en esta, que pues, es una pieza que te queda como anillo al dedo, porque es una pieza picaresca, cábula, enérgica. Yo de todas maneras pensé, con tantas reinas de la jungla ahí balanceándose en las lianas, va a tener que hacer no sé qué cosa para no perderse. Y ya vemos que estás dispuesto a hacer lo que fuera. Te tengo que felicitar, porque hiciste que esta planta fuese de energía, y la hiciste tuya, Edgar. Felicidades. Planta nuclear. Muchas gracias. 15. Incluso antes de volar, a mí yo ya estaba completamente dentro de la Edgar Mania de Idaho. A mí me encantas, Edgar, y me encanta esto de la sorpresa, tu actitud, me fascina. Muchas felicidades. Muchas gracias. Actitud. Lolita Cortés. Edgar, aún sabiendo que no eres un gran cantante, creo que sabemos las limitaciones de cada uno. Edgar, pudiéramos decirlo así, si él se sigue preparando, si él sigue con toda esta energía, él puede llegar a ser un showman, pero no va a ser un gran cantante. Va a tener la voz, va a tener todo para hacer lo que él quiera en el escenario, lo que él quiera.
pero estamos conscientes de que tal vez no va a llegar a tener la voz que tiene Adrián o José Luis, poniendo una comparación. A pesar de todo esto, okay, es impresionante cómo logras que el escenario se haga tuyo, cómo te adueñas de la situación y de las canciones. Hay que cuidar la dicción muchísimo, porque ese color de voz hace que se pierda un poco qué es lo que estás diciendo. Tal vez no tiene una gran trama las letras que cantas, pero sí es bueno entenderlo. No importa que tenga o no tenga una trama, porque te tocará algún día, en algún momento, hacer una balada. Tiene que suceder. Muchas felicidades por esta noche, por tus ganas, por tu desempeño y tu disciplina. Muchas gracias. Arturo López David. Yo no sé una compañía de discos, pero seguro los hermanos Ataide o los hermanos Fuentes Gasca, seguro están buscándote por ahí o te van a empezar a llamar. Así es, así es. Escúchame, mira, ¿qué hemos venido, siendo sinceros, los cuatro, qué hemos venido viendo durante el, desde el día que yo me paré a aplaudirle, cuando lo hiciste muy bien, hasta esta vez? Hemos venido observando un patrón de canciones muy similares. Lo que pasa con Erasmo, no nos hagamos todos. Un patrón de canciones que obedecen a lo mismo. Son canciones irreverentes, canciones que van de acuerdo con la actitud del alumno. Y el alumno pues las ejecuta bien. Y encima al alumno no le da miedo. Y el alumno se echa al agua, y el alumno se pone en unas poleas y da la vuelta y hace acrobacias y gusta, y las mujeres están felices y se repiten los comentarios del me encantan, y eso está bien. Señor, ¿en qué momento vamos a cantar bien? ¿En qué momento vamos a avanzar a cambiar de género musical? Ahí está el reto, Edgar. Una canción más la semana que entra que sea el mismo patrón de las cuatro semanas anteriores te va a encasillar, te va a hacer daño, y además ya no va a ser ese nivel de exigencia que todos esperamos aquí. Y como eso no depende de ti, sino depende de las mentes ardientes del comité, esperemos que estas mentes puedan ponerte una canción que desafíe y que provoquen que si Boise Idaho está como está en este momento, se ponga como sartén en estufa en cena de Navidad. Muchas gracias. ¡Gracias! Quiere darle todo ese apoyo a Edgar. Ya saben, un mensaje al 2-2020, la terminación 06. No lo deje salir. Estaba en último lugar hace tiempo. Tiene mucho que aprender esta academia. Llámelo porque después puede ser demasiado tarde. El tiempo es oro. Gane 250 mil pesos que le quedan muy bien a usted y Edgar. Pues tratar de que llegue a la final, por supuesto. Ya queda menos tiempo. Por favor, marque el teléfono que aparece en su pantalla y contrate Infinitum en versión inalámbrica. Kit inalámbrico. ¿No le gustaría navegar al doble velocidad y llevarse gratis en Infinitum su tarjeta de red inalámbrica con valor de 700 pesos completamente gratis? ¿Qué espera? Llame ya ese teléfono y recuerde que la promoción se acaba en el momento que se acaba este concierto. Queda poco tiempo, de lunes a viernes, a partir, ya sabe, mañana lunes, 9 de la noche, Azteca 13, camino a la fama. Siga paso a paso lo que viven estos chicos, lo que sienten, lo que está sucediendo dentro de esta cuarta generación de la academia. Comerciales, regresamos rapidísimo. Hay poco tiempo, llame ya y participe. Cada vez se pone más difícil, cada vez más emocionante, pero uno saldrá esta noche de la cuarta generación de la academia, un alumno, por supuesto. Si usted tiene esa decisión en sus manos, de verdad, cada vez, créame, yo lo sé, está más difícil. Aquí está el disco, el número 5 de esta cuarta generación de la academia. Me imagino que usted ya en casita ya ha ido a todas las tiendas Electra, lo ha adquirido, ahí está. Ya sabe lo que tiene que hacer, completar esa gran colección para tener cada una de esas voces maravillosas que hay en esta cuarta generación de la academia. Felicidades, chicos, a todos ustedes, porque la colección de esta cuarta generación de la academia sigue y sigue y seguirá. Bueno, seguimos con una alumna que por fin ya recargó las baterías ese día de campo, pues de maravilla, le llegó una sorpresita, unas tortillitas hechas a mano de su mami, y ya está perfecta en su conducta, Yuridia Francisca Gagiola Flores, de Hermosillo, Sonora.
¿Cómo estás, Yori? ¿Bien? Yo bien, ¿y tú? ¿Todo bien, compañera? Bien. ¿Sí? Sí. Ya relajadita, ya. Siempre sufre Yuri cuando está a mi lado. Pero no se trata de sufrir, mi queridísima Yuri. Oye, ¿te acuerdas de las fotos que te tomaron en la casa la semana pasada? Las de Yusacel. Hombre, una modelo ahí, ¿no? Bueno, pues te quiero decir que por supuesto ya sabes que las puedes descargar en tu 3G de Yusacel. Pero lo más increíble de este asunto es que ya están, por ejemplo, los usuarios de 3G de Yusacel ya las pueden descargar en su teléfono a través, pues de, por supuesto, de 3G Entertainment. Y mira nomás la maravilla. También pueden encontrar una variedad de wallpapers con sus artistas favoritos. Fíjate, las fotos que ustedes se tomaron ya están en estos wallpapers en su catálogo y ustedes ya se pueden meter perfectamente bien, pueden verlas sin necesidad de comprarlas. Es una maravilla, las pueden escuchar también, pueden escuchar los tonos. Usted se mete ahí a la Academia Especial y ya puede ver las imágenes antes de comprarlas. Si usted, por ejemplo, ahorita va a aparecer, estamos viendo, van a ver la que va a aparecer, la que ganó de José Luis, ya está como parte de los wallpapers de su 3G de Yusacel en 3G Entertainment. Y usted pues puede hacer esas maravillas que es, pues imagínate nada más tener en tu wallpaper de tu 3G de Yusacel la foto tuya, la de José Luis, y usted las puede ver sin necesidad de comprarlas y después ya la puede adquirir, igual que los tonos. Los tonos son maravillosos. Solamente métase a 3G, porque 3G de Yusacel, créanme que es lo más padre que hay en tecnología de teléfono celular, y además 3G Entertainment es una maravilla. Bueno, quiero uno. ¿Quieres uno? Te lo presto. Bueno, te lo presto. Ok, pero me lo devuelves. Okay, señoras y señores, César, ¿cómo andamos por allá? Porque pues me gustaría saber quién tienes de invitado, siempre es importante y bonito. Pues mira nada más con quién estoy, Alan, estoy con el ganador del tercer lugar de la segunda generación de la Academia. A ver, es, buenas noches. Si no mal recuerdo, hago mis sumas, mis cuentas, Manuel, exactamente. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cuánto Manuel, tiempo? Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bien, ¿todo bien? Gracias. Bien, todo muy bien, gracias, todo bien. Qué bueno, pues mira, Yuri, un ganador de la segunda generación. Hola. De la Academia, ahí está. Manuel, Yuri, ¿ya la conocías? Pues en la tele nada más, en la tele. Pero espero tener el gusto de conocerla en persona porque canta hermoso. Oye, Manuel, tú que llegaste a la final, una final de una academia, ¿qué tip le darías a Yuri para que obtenga uno de los primeros lugares o que busque esos primeros lugares ahora en esta cuarta? Bueno, Yuri, primero los va a apuntar. Yuri, primero lo primero. Quiero decirte que creo que eres, te lo digo de corazón, creo que eres una mujer súper talentosa, creo que eres una mujer hermosa, tienes una cara preciosa. Creo que tienes un futuro artístico muy prometedor y mi consejo para llegar a la final yo creo que sería definitivamente que creas en ti, bebé, que cantes las canciones para ti, que te emociones, que cierres los ojitos y cantes con el corazón, con el alma, que nos transmites muchas cosas. A mí me pone la piel chinita, te lo juro, cada vez que tú cantas me pone la piel chinita y eso yo creo que la gente lo agradece mucho. Disfruta el escenario porque va a pasar un año y te vas a acordar de él y con nostalgia como nosotros. Entonces disfrútalo mucho, vas a llegar a la final, estoy seguro, porque tienes una voz impresionante. No, muchas gracias. Y yo voy a estar ahí apoyándote, te prometo que yo voy a estar en primera fila. Ahí te veremos. Echándote porras. Nosotros vamos a estar aquí en el lounge todavía. Ahí los veremos a César y a Manuel, si Dios quiere, en la gran final. Esperemos que esté Yuri también. Los veo muy divertidos en el lounge modelo Light 100% chill. Gracias, chicos, nos vemos. Launch Modelo Light 100% chela. ¿Cómo se le cuestan las alas a Yuri? Dieron una fiesta ya, ¿verdad? Hombre, pues sí. Todavía te queda tiempo, esperemos. Sí. Depende de sus llamadas, Yuri, ¿está lista? Adelante. Pues sí. A cantar. A cantar. Gracias, Yuri, gracias. Señoras y señores, Yuridia Francisca Gagiola Flores de Hermosillo, Sonora, está lista con esa voz tan extraordinaria que tiene. Apóyela y esto que dice: así fue. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decir?
dicho que no. Te he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. No, ya no. Bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste. Y sin más nada, ¿por qué? No sé. Propuse no hablarte ni verte. Y hoy has vuelto, no hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor. Así fue la interpretación de Yuridia Francisca Gagiola Flores de Hermosillo, Sonora. El público, por supuesto, agradece esa interpretación poniéndose de pie, aplaudiéndole a la gran voz que tiene Yuri. Muy bien, y en lo que baja Yuridia, que la veo muy contenta con su interpretación, falta escuchar las voces de los críticos, las opiniones, y voy con Oscar Sarkis. Yuri, me alivia de alguna manera poderte decir que la introducción de esta canción siento que de plano no favorece a tu voz. No me gustó cómo suena tu voz durante la introducción. Y digo por qué me alivia, porque cuando se te brindan los vehículos más apropiados para lucirte, pues eres arrolladora y hay que ver también cuáles son tus debilidades, tus limitaciones o simplemente tus características. Ya escuchaste la ovación, sacaste la canción muy bien y sobre todo demostraste que vas avanzando en tus talones de Aquiles, que son la expresión corporal y sobre todo el aplomo que ves que te faltaba antes. Yo creo que ya lo encontraste, ya encaras a la cámara con toda la confianza y interpretando no solo con la garganta, sino también con el rostro, con el cuerpo. Estás avanzando muy bien, sigues adelante, te felicito. Muchas gracias. Ilse. Yuridia, todos los domingos un diferente color de voz, impresionante. El de hoy también es otra cosa. El domingo pasado no te alabamos mucho, pero quiero decirte que el domingo pasado también fue Imelda Miller,
¿no? Una voz totalmente metálica, esta noche es otra voz y es precioso. Es precioso las sorpresas con cualquier tipo de canción que te pongan. No encuentro nada que criticarte, eres grande, Yuridia. Muchas gracias. Sí, Arturo. ¿Puedo hacerte una pregunta, Yuri? Sí. ¿Alguna vez has escuchado a Imelda Miller? ¿Alguna vez has escuchado a Imelda Miller? No. Gracias. ¡Qué alegre va María! ¿Usted la escuchó, señora? No, tampoco. Festival Oti, híjole, entonces están bien chiquitos. Entonces yo estoy grande. Son chiquitos. Ok, tenía una voz hermosa, Imelda Miller, y era totalmente metálica, muy bonita. Lolita Cortés. Yuri, afortunadamente, el único color de voz que tienes es maravilloso, como ya lo hemos dicho en conciertos anteriores. Conoces tu instrumento y lo manejas increíble. ¿Les hizo muy bien haber salido de Día de Campo? Yo creo que sí. No permitas nunca más que unos minutos echen a perder años de trabajo, porque yo me imagino que llevabas años esperando estar aquí, esperando una ovación, esperando la oportunidad. No lo vuelvas a permitir. Una gran noche, Yuri, una gran interpretación, un hermoso color de voz. Te ves hermoso esta noche. Muchas felicidades. Muchas gracias. Qué alegre va María. Oscar, ¿algo, Oscar? Ah, Arturo López Gavito. La trayectoria de Yuridia en la academia puede ser parecida o equiparable a la construcción de una casa. Los pilotes, bien cimentados. Los albañiles son los correctos. Los bloques de cemento también son buenos. El cemento es de primera calidad. Y estamos llegando a la etapa de los acabados. Cuando entonces decidimos cómo queremos hacer que esta casa se vea para el resto de nuestra vida, si es que la vamos a habitar. ¿Cómo sientes que es la casa que está construyendo Yuridia? ¿Cómo la ves? Pues ahora más fuerte, de verdad. Claro, porque lo has ido ganando, porque has ido teniendo credibilidad en ti, porque en ti misma has ido sacando fuerzas de todo lo que ha pasado, porque te elevas en un templete y lo sacas en excelencia, porque te pones vestidos que nunca antes te habías puesto y se te ven bien y se te favorecen. Yuri, una cosa importante: tus manos, el manejo de tus brazos, sobre todo ustedes que tienen tantos espejos diferentes o áreas de verse ahí en la academia, trabaja tu expresión facial, es muy importante, porque tú tienes un semblante nostálgico, un semblante que es un tanto triste, y tienes que sonreír más, tienes que mostrar más con la cara lo que cantas. Enhorabuena, vas por muy buen camino. Gracias. El tiempo se agota y las posiciones siguen cambiando. Apoya a Yuri, su familia lo hace, ahí está presente en este gran concierto. Ella necesita de usted para confiar en ese gran talento que tiene. Hermosillo, Sonora, levante el teléfono, mande su mensaje 22020. La terminación de Yuri es la 17, o con su nombre, cambien la vida de Yuridia y la de ustedes con 250,000 pesotes. Imagínense nada más cómo le caerían a usted allá en casita de maravilla. Y queda, créame ya, muy, pero muy poco tiempo. Bueno, nuestra siguiente alumna ha comprendido que el respeto y que la armonía son los mejores ingredientes para no tener enemigos. Estoy hablando de Yolette Guadalupe Hernández Navarrete, y le doy de Guadalajara, Jalisco. Yo, perdóname, Yolette. Yo con el... No lo puedo decir bien, ¿verdad? Ok, bueno, me cuesta mucho trabajo. ¿Todo bien? Todo bien, Yolette. Oye, yo es que no, hijo, es que no puedes, qué lástima, porque no has salido de la academia, pero te quiero decir que yo todos los días, mira nada más lo que hago. Yo me meto a www.coca-cola.com.mx, me meto a Conecte Coca-Cola, Yolette, no tienes idea
idea lo que puede pasar. ¿A poco no, mi queridísimo César? Tú ya te has metido, no, César, ya eres fanático de Conecte Coca-Cola. Así es, Alan, me la paso todo el tiempo adentro y la verdad ya me volví un fanático del mundo virtual de Coca-Cola. Así es, me imagino, imagínense, debes de conocer ya perfectamente el nuevo lounge, el Arrecife, ¿no? Dentro del mirador. Yo ya me metí, pueden chatear, pueden conocer amigos y amigas. ¿Cuántos amigos ya tienes, Cesarito? Deberías de conectarte un día conmigo y vas a ver la cantidad de amigos de todas partes que tengo. No, yo ya me metí, yo ya tengo mi avatar, yo ya juego fútbol, ya gané. Puedo por supuesto juntar mis morlacos cada vez que registro los códigos. Ahí está, mira nada más qué maravilla. Yo le dije, te puedes meter en una ciudad virtual, Conecte Coca-Cola, puedes jugar fútbol, puedes comprar ropa, puedes caminar, mira, todos estos son avatar, ese es el personaje, le pones tu nombre, le cambias el pelo, haces lo que tú quieras con él y eres parte de esa ciudad. Es un muñequito igualito a ti. Entonces imagínese nada más, participe, ya sabe, más taparroscas, más morlacos, Conecte Coca-Cola. Además tiene iPods, CDs, playeras y además puede acompañar a la selección mexicana de fútbol en su viaje a Guatemala para el Mundial. Así que ya lo saben, chavos, chavas, si no estás dentro, estás fuera con Conecte Coca-Cola. Bueno, ahora sí. Yo no sé qué haré primero, si te enseño lo que te quiero mostrar o te hago primero la pregunta. Primero, la pregunta. ¿Qué tiene que ver el diablo con la cuestión de Joana y contigo, mi queridísima Yolette? Y los duendes, ¿qué pasa ahí? ¿Tú crees que sí el diablo? Son muchas cosas. Yo sé, pero tú lo dijiste convencida. No, que mira, sí, el diablo tiene que ver en la mala relación que llevaban. Probablemente sí. Ay, el diablo así es súper tentador y bueno, hace que la gente se enoje y que todo. O sea, el chamuco. Sí, me directo. Imagino. Pero ya las cosas, ¿y los duendes? El duende se sienta en cama de Yuri. Es que bueno, es algo que nos dijeron los de edición, que se ve un duende sentado en la cama de Yuri. Y bueno, empezamos a escuchar toda esta semana, o sea, vimos sombras, yo no vi sombras, vieron ellos sombras, o sea, empezamos a rezar y se escuchaban cosas así rarísimas. De José Luis, de la verdad sí nos asustamos, manifestaciones extrañas, o sea, nos ponemos todos erizados. O sea, creen en los duendes, creen en el chamuco. Yo no creo en los duendes, pero pues no sé, me dio miedo. Pero sin el diablo, ¿y crees que ese diablo ya está desapareciendo allá con la cuestión de Joana, no? No sé, o sea, espero que... Sí, por supuesto. No. Es que se me ve todo el brasier, Dios mío. ¿Hay cariño ya con Joana o no? Sí, la verdad que sí. O sea, fue una cuestión del más allá lo que nos unió por miedo, pero hemos estado muy contentas recordando el tiempo en que fuimos amigas al inicio de la academia y nos la pasamos padre, nos identificamos en muchas cosas. Nos llevamos bien. Ya, nos ojalá. Nos llevamos muy ojalá. Bien y estamos muy a gusto. Oye, Yole, ¿te acuerdas esta canción que vas a interpretar? ¿Te acuerdas dónde la cantaste? Antes, por supuesto, antes de... ¿En el casting? Yo me acuerdo perfectamente bien de ese casting. Yo creo que muchos se preguntarán de ese casting de Yolette. Tengo 21 años, mi número es 1710. Suavecito quiero, bien rudo lo quiero. Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón. De aquel pues ayer. Yolette, yo te tengo que decir que el casting en la Ciudad de México no es para improvisados. Así que continúa preparándote. Porque te vas con nosotros, te vas con nosotros, te vas con nosotros a la Ciudad de México. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es toda sentimientos? Lo siento, te vas a casa con todos ellos. Siempre respondona, Yolette. Desde entonces, ¿verdad? No, desde antes, desde niña. Desde niña. Pues ahí está. ¿Has cambiado de aquella época antes de entrar a la academia ahora? Tratando. No, yo creo que estoy empeorando, o sea... ¿Estás empeorando o mejorando? En cuestión de contestarle a las personas, o sea, y responder y opinar, es algo que traigo muy fuerte, pero sí estoy tratando de modificar esa zona de mi conducta y solo cuando sea necesario, ¿verdad? Y no, en cuestión de talento, de canto, de preparación. Siento que también estoy mejorando. ¿Has mejorado? Sí. Perfecto, pues a demostrarlo, Yolette, vamos a verlo. Es tu noche, adelante. Señoras y señores, Yolette Guadalupe Hernández Navarrete de Guadalajara, Jalisco, está lista esta noche con esto que dice: la gloria eres tú.
un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Eres tú. Ahí está Yolette Guadalupe Hernández Navarrete, Le Río de Guadalajara, Jalisco. La gloria eres tú. Participe, llame, apoya a Yolette. Oscar Sarkis. Yolette, silencio, acabas por favor, gracias. De reivindicar muchas cosas ahorita. Empiezo por lo más negativo. Estás reivindicando lo que hemos dicho muchas veces respecto de que tú no eres una cantante. Pero lo más importante, creo yo, es que has reivindicado tanto desde tu casting como con esta interpretación que nos trae el día de ahora, el por qué has merecido estar aquí. Porque sí has hecho un esfuerzo desde un principio. No hubo como algunas personas. Te quiero decir una cosa. Mucha gente, supongo que a los compañeros pasa lo mismo que a mí, nos interpela en la calle y nos dicen, ay, pero ¿qué pasa con Yolette? Que si hay truco, que si lo que pasa es que la infiltraron, que si está sembrada ahí para causar. Nos han dicho todo tipo de teorías de complot, a mí por lo menos. Yo por eso estoy ahorita tomando esta oportunidad para decir qué dije desde un principio, qué se esperaba de ti. Tu mejor esfuerzo, nada más. Tus limitaciones también estuvieron presentes ahorita. No fue una interpretación perfecta, pero sin duda fue la mejor que has hecho hasta ahorita. Creo que esa es, por lo menos es mi opinión. Qué bueno, porque te trae hasta acá. Y ¿sabes qué? Has logrado algo que creo que es muy importante. Has logrado que el día de hoy no todo sea derrota y desolación en Guadalajara. Así que te puedes sentir muy contento. Gracias. Ilse. Sí hubo desafinaciones, pero esta vez pareciera que estuvieras mucho más consciente de la afinación, y yo quiero saber por qué las otras veces has sido tan desafinada y esta vez no. ¿Es porque es balada? ¿Es porque estamos a la hora de la bailada, te desconcentras? Esta vez te noté realmente concentrada, aunque te digo, sí tuviste estas inconsistencias, pero sí es lo mejor que has hecho, Yolette. Gracias. Arturo, ¿algo? No. Arturo, no. Lolita Cortés. Oscar. Lolita, por favor. Lolita Cortés. Este tipo de canciones, esto que es un bolero, que es riquísimo, se tiene que matizar desde un principio porque tienes que imaginar que lo estás cantando al oído. Se lo estás cantando a esta persona tan especial al oído. Y entonces tienes que imaginar que la gente está alrededor y que no quieres
que nadie escuche lo que le estás diciendo. Es ese tipo de interpretación, ¿sí? Trata de matizar tu voz. Trata de que no sea siempre de pecho, de pecho, de pecho. Llévatela a la cabeza, ¿ok? Porque nos has demostrado que puede llegar la cabeza, que ahí está, cuando haces aquellos falsetes, cuando utiliza ese color de voz. Es muy lindo, matiza, matiza siempre, ¿sí? Eso te va a ayudar mucho. Empieza por eso. Creo que ha sido una muy buena noche. Gracias. Gracias. Ay, bueno. Arturo López Gavito. Quiero Yolet. La vida cambia en un segundo. Justo cuando uno se imagina que no va a salir el sol. Por eso ya decía Ricardo Cherato que el sol sale para todos. Y sí es cierto. Señor Sarkis. Señor López Gavito. ¿No se siente usted muy laxo esta noche? Me siento muy pleno. Lleno de gusto. Usted se está permitiendo esta noche. Es una noche de manga ancha, ¿no? Para Óscar Sarkis. Es una noche, por cierto, yo creo que vale la pena ya que me brindas la palabra, sí. En que los muchachos han estado muy a solas con sus recursos. No están los amigos bailarines, no están, bueno, las dianas, sí, las poleas, pero, ¿verdad? Han sido los recursos de cada quien. Eso lo agradezco. Y yo creo que están brillando con sus recursos. ¿Qué puedo hacer más que estar contento? Es por ello que yo lo invito a hacer de la interpretación de Yolette un rompecabezas. ¿Parece bien? La alumna está ahí, son sus recursos. Un pedestal, ella, un vestido, sus ojos, su cara, ¿no? Físicamente no hay problema, no puede haber problema, porque es el 80% de todo, estamos de acuerdo. En términos de movimiento, en términos de ademanes, usted, señora Cortés, ¿cómo la ve? ¿Cómo veo a Yolette? Desenvolvimiento escénico. Pero yo le he dicho así. No, respóndame, estamos ya en un momento de hablar bien, no de pelear, no estamos peleando. Pero si no estoy peleando. Estamos analizando, estamos construyendo. Está bien. Nos estamos yo lo que veo es que realmente con estos recursos que ella tiene, ha logrado una gran noche. O sea, realmente se ha valido de sus recursos. Ahora, también tenemos que ver. ¿Está usted ensarquizando con esa respuesta? Se lo digo, sí. La voy a responder. Está bien. A ver, yo le tengo componiendo esto y haciéndolo una serie de piezas, ¿no? Sí, estoy sorprendido, claro que estoy sorprendido porque realmente te metiste en todo. Te metiste y me imagino que diste tu máximo esfuerzo desde que este programa empezó. Eso no es lo que digo. ¿O hay más? ¿Podemos esperar más de Yolette? Sí, por supuesto. ¿Podemos esperar más de Yolette la semana que viene? Bueno, eso es un compromiso bueno. Si tienes la disciplina y escuchas a los maestros que sí pueden hacer bien su trabajo, considero que vas a poder llegar más lejos. Porque los componentes del rompecabezas estéticamente están bien colocadas las piezas, pero hace falta todavía más. El sentimiento para cantar. Si lo controlas para la semana que entra, entonces va a ser una sorpresa muy grande para todos. Pero estás construyendo las cosas bien. Muchas gracias. Buena noche, Yolette. Gracias. Ahí está, estamos casi al final de este gran concierto. Apoya a Yolette enviando ese mensaje al 2020. La terminación 09 y premia sus ganas de aprender con ese voto. Hay 250 mil pesos para usted. Le doy unos minutos más. Estamos en oferta, así que aproveche y llame. 250 mil pesos para usted para votar por Yolette y, por supuesto, los demás alumnos de la academia. Bueno, el alumno que va a cerrar con broche de oro este concierto es muy especial cuando come y cuando comparte esa comida. Erasmo Catarino González Delgado de Xalapatláhuac. Guerrero. ¿Qué pasó, Alan? ¿Cómo estás? Mira nada más, mi niño. Muy bien, se ve muy, muy ad hoc para esta noche, mi queridísimo Erasmo. ¿Todo bien? Todo bien.
Ándale. Bueno, déjame decirles rapidísimo que al terminar este concierto se acaba la gran promoción. Marque ya al teléfono que está apareciendo en pantalla y contrate Infinitum en versión kit inalámbrico. Navega al doble de velocidad por el mismo precio y llévese en Infinitum una tarjeta de red inalámbrica con valor de 700 pesos completamente gratis. Haga esa llamada, además puede ver estos chamacos pues 24 horas y en tiempo real. Estaría bien que hablen, ¿no? Porque estaría bien, ¿verdad? Y que contraten porque... No se van a perder de nada de lo que está pasando adentro. Ajá, gracias. Bueno, oye, a ver, ¿cómo es esto? Ya habíamos hablado de la comida. Yo sé pues, que comes y que no comes. Pero esta semana, aparte de que te haces tus... Ya habíamos hablado de los huevitos y de esto y del otro. Cuando comes, no compartes. Ah, no, Alan, mira. Yo creo que todos, sí compartirían una, dos, tres, hasta cuatro veces, ¿no? Pero ya la pero, gente ya no. O sea, que tú estés cocinando. Ya me invitaste una vez, dos, tres, cuatro, sí. Cinco veces y que tú te estés quemando con el aceite y yo llego, ¿me das? Oye, eso bueno. Fue porque les platico que esta semana pasó eso con Joana, una, dos, tres, cuatro, cinco, y Joana le trató de quitar su comidita. No, yo ya lo hablé con todos, ah, y ya, saben ya todos, así saben, o sea, y así no soy, pues. Así es que soy. Se antoja, entiendo. Pues sí, no. Pero pues que me ayuden, que no sea mal, hasta ayudo a calentar la tortilla, o qué onda, ¿verdad? Pero pues, ¿qué pasó, o no? Bueno, oye... Esta canción que interpretas, yo sé que desde que entraste, yo creo, a la academia, has querido interpretarla. En especial porque, pues, se la quieres medio dedicar a tu comadre Joana, ¿no? Ah, sí, antes de que ella saliera, habíamos comentado así, que me hubiera gustado cantar esta canción. Yo ya la había escuchado y me gustó. Y una de las personas que me gustaría que me ayudara, dije, fuera Joana, ¿verdad? Por motivos que ya verán. Ahorita. Ay, pues se me concedió y cuando ella. ¿Se le concedió a ella? No, se te concedió. No, a mí también se me concedió. Porque una de las personas que escogí para que regresara a la casa fue a Joana, ¿no? Uh-huh. Y pues porque la estimo igual que todos. Y porque querías que decías yo le tengo que cantar a mi Joana, claro, esa canción. Claro, tiene que bailar conmigo esa canción. ¿Crees que has cambiado, mi querísimo Erasmo, desde antes de la academia a la actualidad? He cambiado demasiado. ¿Sí? He cambiado demasiado. En talento, en voz, en carisma. Yo creo que en todo. A ver, si es cierto, vamos a ver esto de Erasmo. ¡Ay! Hace apenas unas cuantas horas yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir no solo para ti. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás. Tú no tienes perdón. Gracias. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Este dolores vienen y van, pero no el amor. Te vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar. Ya no toca, nepa no calpa, mi eque esquinequi, ne chahuasque. ¿Qué estás adentro? El baile, no lo comentamos, ¿no? No hay que comentarlo, yo digo que así está bien, ¿no? ¿O cómo ves tú? No lo comentamos, mejor me convidas de tus huevitos cuando hagas, ¿no? Ah, seguro que sí, ya sabes, Alan. ¡No! ¡Te pasa! No, te voy a invitar. ¿Qué te pasa? Mira, Alan, eres muy mal pensado, yo no sé qué estás pensando. ¿En qué estará pensando, Alan? Es que me pusiste unos ojos así medio... No, sí, Alan. No, pues una vez, dos, tres veces. Pero... ya. Bueno, no hablamos del baile. Yo creo que sí has cambiado, yo creo que has mejorado. Ya te veo más abierto, más dicharachero. Ya tienes compañeros, me da muchísimo gusto, Erasmo. Hasta sudaste, compañero. Sí, así es, Alan. Pues muchísima suerte. Tu canción se te ha cumplido. A Joana también se le ha cumplido. Y ojalá que sea una gran interpretación esta noche. Gracias, Alan. Luego nos veremos, compañero. Cuídense mucho. Erasmo Catarino González Delgado, de Xalpatlagua, Guerrero, está listo con esto que dice: son tus perjúmenes. Y ahí les va, chiquitas, pa' que bailen y se acuerden de este prieto. Ven pa' acá, güera.
Son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer. ¿Y qué comen los pajaritos, chiquita? Masita. Tus ojos son de colibrí, ay, cuando me aletean, ay, cuando me aletean. Tus ojos son de colibrí, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer. ¿Y por qué tan trompuda, güerita? ¿Quiere beso? Venga pa' acá. Ahí está. Tus labios pétalos en flor, cuando me soripellan, cuando me soripellan. Tus labios pétalos en flor, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer. Azótame, chiquitita, pero acábame de criar. Tus pechos cántaros de miel, cuando reverberan, cuando reverberan. Tus pechos cántaros de miel, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer. Y qué buenos cueros, compadre, para sacar las mejores correas para mi yunta. Tu cuerpo chúcaro, mi bien, ay, como me almarella, ay, como me almarella. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Y bueno, por último, raza, visita en Guerrero. Esta es una invitación de su amigo el sureño. Y échale banda que se me duermen. Los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer, son tus perfúmenes, mujer. Los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer, son tus perfúmenes, mujer. Los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perfúmenes, mujer. Ahí está Erasmo Catarino González Delgado, Xalpatlagua, Guerrero. El público feliz esta noche en este concierto, el 14 de la cuarta generación de la Academia. Y vamos en este momento a escuchar las últimas críticas y comienzo con Óscar Sarquis. Maestro Erasmo, bien dicen que los patos no le tiran a las escopetas, pero me voy a atrever a corregir al maestro. Usted no ha cambiado demasiado. Te ha cambiado suficiente, salvo en un detalle, y nos divirtió muchísimo escucharle, aunque seguramente ahí en Xalpatlagua van a recibir varias notas de reclamo diplomático, ¿no? De Nicaragua les van a decir que le regresen la canción a Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, seguramente también de los años 20 le van a decir que le regresen el Charleston, y seguramente de Sinaloa van a decir que le regresen a la banda. Pero estuvo divertido, nada más que usted está corriendo un riesgo muy grande. Si no se da la mano con la cuadratura y cancela su talón de Aquiles, lo van a corregir, porque usted va a tener que tener una carrera artística. Y creo que a personas que sufren lo de usted, lo que hacen es que los conectan a un metrónomo, que a su vez está conectado a la corriente alterna, y en cada tiempo fuerte le da una descarga. Mejor aplíquese, porque es bien doloroso. Sí funciona, pero es bien doloroso. Corríjalo para la próxima semana, por favor, porque la pelea está dura. Gracias, maestro. Gracias. Última crítica de Ilse. Maestro, bien por las ganas, bien por lo divertido, lo alegre, pero fue muy notorio el no ir al tiempo, la descuadrada. Entonces, sí se tiene que aplicar ahí, maestro, sí se tiene que aplicar ahí, porque usted sí tiene que estar allá afuera cantando y divirtiéndonos.
Por favor, aplíquese. Cambio y fuera. Último cambio y fuera de Ilse. Lolita Cortés, última crítica. Fuera lo que han dicho con respecto a que se ha descuadrado. Sí, te has descuadrado. Pero retomaste muy bien. En todos los momentos que te descuadraste, lo supiste tomar muy bien. Fue algo muy divertido. Fue algo en donde tú te divertiste, en donde todos se divirtieron y lo hicieron muy bien, por cierto. Felicidades. Yo creo que fue una linda manera de cerrar esta noche. Hay que cuidar nada más eso. Y nos veremos en otra balada, porque espero que nos sigamos viendo. Buenas noches. Última crítica de Arturo López Gavito. Pues yo voy a venir a aguar la fiesta aquí y a hablar como me parece que se le tiene que hablar a un alumno. 17. Que en términos de producción 17. Se le brinda todo como se te brindó a ti. Las alumnas bailan, los otros alumnos bailan, te ponen un telón, te visten, te dan recursos. ¿Y dónde está el Erasmo humilde que yo conocí cuando entró a la academia? ¿Dónde está el Erasmo que tenía los pies plantados en la tierra? Erasmo, la televisión son 2 minutos, es muy rápido, pasa así. Cuando te ves, la gente cambia de canal y ya no te vuelven a ver. Y hay mucha gente que pasa su vida intentando perpetuarse en ese momento. A ver, perdón, una cosa. ¿En dónde viste que había perdido la humildad y los pies y todas estas cosas? Si me dejas terminar, lo voy a decir. Oye, yo te hago preguntas como tú me las haces, contéstamelas, por favor. Voy a terminar y ahorita te digo. Y justo en esa entrevista con Alan Thatcher, cuando te preguntas sobre no sé qué y que si has cambiado, tú dices que has cambiado mucho. Y yo creo que no es justo. No es justo por ti. Porque si lo que hiciste fue sacar tu esencia, entonces di, están ustedes viendo mi esencia esta noche. No, Erasmo, esta manera en la que cantaste no es mejor que las otras maneras que has cantado anteriormente. Fue una broma, fue un chiste, fue una comedia, fue para reírse. Pero entonces, señora, no se enoje. Tengo todo el derecho a hacer lo que se me dé la gana. ¿Quién? ¿A qué nivel estamos aquí? Y entonces me pongo a pensar, si ese conde de Chalpatláhuac no puede regresar a lo que era, al conde que se deshacía y que sacaba el corazón cuando cantaba, no el que confiado bailaba como lo vi hoy. Si la canción se prestaba, me parece bien, porque se prestaba y era una justificación. Pero Erasmo, tú como nadie adentro de esa casa, tiene que comprender que uno nunca debe de olvidar de dónde viene y las razones por las cuales estás aquí. Mi crítica la semana que entra va a ser cuando interpretes en excelencia o como lo puedas hacer una canción y no con un show y una coreografía montada. Gracias, Erasmo. Buenas noches. Lolita, ¿algo? Gracias. Espérame, Erasmo, por favor. Erasmo. A ver, yo quiero saber, como siempre, preguntas y críticas. Arturo. Sí. Voltea. ¿Y qué te pareció el numerito? Malísimo. Sí. Ahora, la canción, si te das cuenta, que no es para interpretar mucho. Es una canción para divertirse, sí. Y fue lo que hicieron exactamente. Y nada más. Tú te acuerdas cómo cerré la crítica, fue que cuando cantara una canción que yo pudiera criticar y no una coreografía cómica, lo iba a hacer. Yo creo que entonces, él hizo. Vendrá la semana que yo entra. Yo creo que él hizo exactamente todo lo que sus maestros le dijeron y lo hizo bien. Lo hicieron bien ellos. Él estuvo tratando de estar en la cuadratura siempre, lo intentó. La entrevista con Alan, perdóname, yo no creo que el maestro haya perdido su esencia. Yo no creo que haya perdido. Esto no he terminado. No creo que haya perdido ni se le han despegado los pies para nada. Creo que simplemente cuando él dicho he cambiado, es que ha vivido cosas que yo creo que él jamás pensó que iba a vivir. Es una persona mucho más confiada. Creo que se siente mucho más tranquilo en el escenario. Todavía no termino. Se lleva muy bien con Alan. O sea, perdón. Lola. La esencia el señor la tiene. Lola. Es otra persona porque además. Escúchame. ¿Por qué? Porque este no es el show de Lolita Cortés. Esta es la academia. ¿De qué hablas? De la manera en la que te estás expresando y cómo lo estás haciendo.
Entiéndeme una cosa, que si nosotros no somos exigentes con los alumnos, con alumnos como lo han hecho... No le puedes decir que perdió su esencia y que despegó los pies del piso. Eso sí que no, Lola, eso sí que no, por una entrevista. Tienes, no tiene razón, nada que ver. Tienes razón. Ya. Tienes perdón, toda la razón. Perdón. Toda la razón. Ilse, ¿querías decir algo? ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. No sé si quiera sea lo que Gavito quiere decir, no voy a interpretar, pero para como yo lo interpreto es que de alguna manera Erasmo nos gustaba más como era antes. Está muy bien todo lo que hacen los maestros, esta es una academia para aprender, pero nos falta de repente ver en todos un poco más de ustedes mismos. Están haciendo muy bien los movimientos que les piden sus maestros, exactamente como lo han practicado con el maestro, pero a mí me gustaría ver un poquito más de intuición en todos ustedes. Y a usted, maestro, yo también lo extraño. Yo no opino que a usted se le hayan despegado los pies del suelo, pero a mí me encantaba la esencia de Erasmo Catarino, de donde usted venía. Eso era lo que a mí también me gustaba, y prefiero verlo así a una coreografía obediente. Eso a mí no, tampoco me gusta. Yo creo que lo que estamos viendo es crecimiento, y es lo que hemos estado pidiendo domingo tras domingo, un crecimiento, y aquí lo tenemos. ¿Cómo está creciendo? O sea, por favor. Bueno, ahí está, gracias. A ver, sí, Arturo. Ya que nos estamos explayando, yo sí quiero abundar. Yo quiero decir que yo veo a Erasmo el mismo, por eso dije que cambió suficiente, y que él es la misma persona, lo ha demostrado varias veces, que ya tiene una humildad consustancial, no se va a crecer, no se va a volar la cabeza, no tiene ningún defecto que no puedan curar 117 voltios aplicados juiciosamente. Gracias. Para la cuadratura. Erasmo pidió la palabra a la... Con todo respeto, disculpe, no entendí muy bien en qué he cambiado. Yo siento que sigo siendo igual. Si el comentario que hice allá con Alan no fue por soberbia, pues así soy. He empezado a lo mejor a quitarme un poco lo tímido, porque yo cuando llegué, pues no hablaba la mera era para nada. Hoy empiezo a conocer más a mis compañeros, tengo más relación con ellos, pero siento que no he cambiado. A lo mejor, si hice algo mal, ya me lo criticaron, lo respeto, lo retomo. Y disculpen a todos, a todo el público principalmente, que es el que nos está apoyando. Erasmo, espérame. No. No entiendo. No ha cambiado. Si me permites, con mucho cariño, te voy a volver a decir. Número uno, no tienes por qué pedir disculpas de nada. De nada. Lo primero. De nada. Lo primero es eso. Lo segundo es que Erasmo es muy, hay una línea muy delgada entre elevarnos por ser adulados por el público o por los propios críticos, y perdernos entonces en lo que la gente dice. Tú eres una persona que tienes una esencia muy valiosa, y lo que yo te pido, para sintetizar todo lo que dije, es que no pierdas tu esencia. Ah, es diferente. No la ha perdido. Perdón. Gracias. Perdón. Erasmo. Entonces, lo que te pido es eso. Nosotros conocemos una persona que se ha ido desenvolviendo y se ha ido desdoblando a lo largo de esta academia. Tú, cuando estabas ahí sentado con quien conduce el programa, dijiste que habías cambiado. Entonces, tan importante es cuando tú, como cantante, estás desenvolviéndote en una entrevista, en un medio de comunicación, como lo haces en el escenario. Las dos cosas son igual de importantes, porque la gente lo toma en cuenta y el público, a partir de ahí, genera una opinión. Gracias, Erasmo. Gracias a nuestros críticos. Gracias, Erasmo. Gracias. Sí, la pregunta, ahí está, Sierra de Guerrero, voten por su maestro y amigo, envíen el mensaje 22020.
Terminación 08, Erasmo. Todavía quiere seguir con esas clases con los mejores maestros de México. Apóyelo porque él podría ser uno de los expulsados, así como todos los demás. Esta noche gane 250 mil pesos. Y sí, Arturo, era un poco la idea, como decía Lolita. Creo que era más una pregunta de que yo conocí a un Erasmo introvertido empezando la academia y que ahora lo veo más extrovertido. No por eso quiere decir que sea una persona, pues, con los pies fuera de esta tierra, ¿no? Era un poco por ahí la idea de que han cambiado, que se han preparado, que han mejorado a nivel de voz, y creo que por eso fue que transmitimos cada uno de estos videos, para que usted recordara un poco cómo habían empezado estos chicos antes de la academia y cómo están al día de hoy. Era solamente eso. Bueno, chicos, pues listos, ya los veo listos y preparados para cerrar con broche de oro esta noche, con un popurrí extraordinario para recordar aquellos viejos tiempos. Para algunos, hay que ver a Tala Sarmiento, le encanta este popurrí de Timbiriche con los alumnos de la cuarta generación de la academia. Hoy me despierto sin que suene el reloj, el sobresalto que me da la emoción. ¿Acaso estreno un nuevo corazón? Para ti, para mí, para dos. Dejo la cama con un salto veloz, enciendo el radio para oír el rock, y me preparo para irte a buscar un café, uno sin nada más. Amame, cada
Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí y andas por ahí con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no y andas por ahí con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, oh, con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal con todos menos conmigo. No me llames jamás ni por error, no te pongas así que llorar no te va. Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo. Ese gran popurrí dedicado a los jovencitos y no tan jovencitos, popurrí de Timbiriche, de estos todavía 10 alumnos de esta cuarta generación de la academia. Chicos, me gustaría que se quedaran así, fíjense, vamos a hacer algo diferente que yo creo que nunca lo habíamos hecho, así está bien. Yo sé que normalmente a los críticos me gustaría pedirles un favor, creo que nunca lo hemos hecho como tal. Es un popurrí, estamos hablando de un grupo como tal, y nunca hemos pedido la opinión de cada uno de ustedes. Y mientras también, eso se lo hago también para darle tiempo de hacer esas últimas llamadas allá en casita, porque la votación, créame que está más reñida que nunca. Y ahora sí, uno de ellos tendrá que abandonar la academia para que sean 9 alumnos finalmente de esta cuarta generación de la academia. Me gustaría cada uno de ustedes como grupo, como esta cuarta generación de la academia, este popurrí, mi queridísimo Oscar. Bueno, es un poco difícil criticarlos en grupo, no porque haya tanta disparidad entre ustedes, sino simple y sencillamente porque hemos venido trabajando en plan de que están compitiendo solistas. Yo tengo que elogiar sin duda lo que me parece que es lo que comparten ustedes, y es la entrega. Para este momento, a mí realmente, y teniéndolos así tan cerquita como los tuvimos ahorita, tengo que decirles con toda sinceridad que me conmueve la energía que ponen en su trabajo. Eso es lo que yo creo que es la esencia de este gran esfuerzo que es la academia, y ustedes realmente la honran, porque todo el mundo está dando el todo de sí mismos. Entonces no puedo más que alabárselos. Sé que esto es un homenaje a un grupo que dejó huella, pero me gusta mucho verlo actualizado en gente que tiene otras miras, que va a tener otra proyección, que finalmente no se tienen que apoyar unos en otros, pero que cuando lo deben hacer, lo saben hacer, y me gusta mucho verlos tan juntos, tan unidos y tan deseosos de seguir unidos. No se va a poder, pero qué bueno que sea su intención. Es lo que yo puedo decir, Alan. Gracias, Oscar. Ahora sí, último comentario. Ilse, más o menos en la época de Flans, existía Timbiriche. Claro que tienes sí, muy bonito. Me imagino. Chicos, lo que a mí más me gusta de los popurrís que ustedes hacen es cómo al sentirse libres, sí le echan unas ganas y son lo que les estoy pidiendo que sean, más ustedes y menos lo que les piden ser. Y eso es lo que más me gusta de los popurrís, uno. Número dos, qué bien suenan en coro. Suenan muy bonito. Repito, esta parte de que en los coros es muy difícil. Por lo general, las voces siempre quieren sobresalir y ustedes no se pierden ni dominan, combinan. Y lo hacen muy bien.
cambio y fuera. Gracias, gracias, Ilse. Lolita Cortés. Con todo respeto para el grupo que logró que estas canciones fueran un éxito, qué manera de mejorarlas, qué grandes se escucharon, qué grande hicieron estas canciones, porque tienen unas grandes voces. Cuando uno está así, se siente uno arropado. No temes tal vez descuadrarte o una, si te desafinas un poco, semitona, no lo temes hacer, sabes que no va a suceder, o en un caso extremo, sabes que tienes al lado a tu compañero que te va a auxiliar. Se notan ustedes, estamos en un momento, yo creo, en el que no queremos que ninguno salga, y entonces ahora que los veía cantar era como, no, ¿por qué no nos vamos de aquí a la final? Así están bien, con lo que tenemos está muy bien, porque se han logrado cosas grandes. El grupo ha crecido, no solo en amistad, vocalmente, en el escenario, artísticamente. Ha sido un buen show, un buen popurrí, muchas felicidades, y ha sido, pues quiero decirlo, un placer estar con ustedes cada domingo. Gracias. Ha sido un placer. Efectivamente, las palabras de Lolita son ciertas. Ha sido un placer estar con ustedes y el haberlos conocido. Arturo López Gavito. Me parece que iba a ser muy difícil hacer una mala ejecución de canciones que todo el mundo conoce, que gustan tanto, y que lo sacaron bien, y lo sacaron bien porque es su deber y es así como tienen que trabajar. Y me encantaría que con esa misma energía lo hicieran individualmente la semana que entra. Buenas noches. Ojalá todos. Gracias. Ok, pues ahí están. Nunca lo habíamos hecho que nuestros críticos opinaran del popurrí. Y bueno, yo de verdad que lo estoy haciendo porque está muy reñida la votación. Me gustaría que siguieran llamando. Pero, por ejemplo, a ver si le pueden pasar a alguno de los maestros el micrófono. Beto. Maestro Beto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a yo todos. Yo sé que a veces la crítica, a veces hacia los profesores y en particular esta semana, poco al maestro Charlie, todo ha estado difícil. ¿Cómo ha visto usted esta noche a los alumnos? Mira, Dan, yo creo que es importantísimo reconocer el trabajo de los críticos, porque la verdad es que nosotros nos llegamos a encariñar tanto con ellos que a veces podemos llegar a perder un poco de objetividad. Finalmente, señores críticos, para nosotros también es un placer que trabajen con nosotros, aunque muchas veces no estemos de acuerdo con ustedes. Finalmente, ustedes tienen una labor de recordarnos a nosotros en dónde están nuestros alumnos y con qué tenemos que trabajar con ellos, así que gracias. Ojalá que sí recuerden que lo más importante es la objetividad y siempre dar un punto a criticar y a mejorar para ellos. Nosotros estamos para ayudarles a ellos a seguir mejorando. Nuestros alumnos, es un orgullo para nosotros, Alan, estar sentados aquí, aplaudirles, gozar con ellos, ver sus triunfos y ver cómo este público tan maravilloso les aplaude cada una de sus interpretaciones. Nos sentimos muy orgullosos de cada uno de ellos y les auguramos un gran éxito en su vida y en su carrera profesional. Los queremos mucho y es un orgullo ver cómo plasman el trabajo que nosotros hacemos todas las semanas en ese escenario. Gracias, gracias, maestro Beto. Bueno, Y para cerrar con broche de oro, recuerda, hay un expulsado esta noche. Chicos, yo no sé si como homenaje, porque finalmente eso va a ser, y yo creo que lo vamos a hacer a partir de esta noche hasta que lleguemos a la gran final, puedan cantarnos La Academia. ¿Les parece? Porque créanme que ya es la recta final y yo creo que todos y cada uno de ustedes se merece cantar ese bello himno de esta cuarta generación. ¿Están listos? ¿Sí? La Academia. Perfecto. Bueno, señoras y señores, estamos listos para escuchar y ya le doy esa última oportunidad de llamar, de darle la oportunidad a que su alumno favorito se quede una semana más en esta cuarta generación de la Academia. Así que le pido, por favor, haga esa llamada. Son los últimos momentos. Estamos ya en la recta final para llegar. Todavía quedan algunos domingos para llegar a esta gran final, pero usted decide y así siempre ha sido en las academias. Ahora sí, señoras y señores, como homenaje al alumno que pueda llegar a salir esta noche, los 10 alumnos de esta cuarta generación de la Academia les ofrecen a todos ustedes la Academia. Rompe los esquemas con el alma, juega siempre a ganar. Tú puedes brillar. Pinta los escudos, anda, quédate desnudo y muéstranos tu verdad. Puesta, sube.
demuestra lo que tienes para dar. Es tu oportunidad. Rompe tus cadenas, saca magia de tus venas. Tienes que llegar hasta el final. Cuesta subir la cuesta y la academia te despierta. Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad. Salto cada vez para lograrlo. Unirte en el intento sin morir. Librar toda barrera hasta subir. Cuesta, subir la cuesta. La academia te despierta. Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad. En la academia lo vas a lograr. Cerrando con broche de oro el himno que los hizo estar aquí en esta cuarta generación de la Academia, los 10 alumnos que han dado todo el corazón, todo el esfuerzo. Chicos, a su lugar, por favor, a su lugar, exactamente, ese lugar, este lugar. Bueno, yo le quiero decir que ahora sí, ha llegado el momento, han hecho un gran esfuerzo, con gran cariño para todos ustedes. Habrá un expulsado más esta noche en el concierto número 14 de esta cuarta generación de la Academia. Si usted hizo esa llamada, muchísimas gracias, ellos se lo agradecen de todo corazón. Ojalá se lleve los 250,000 pesos. Y a usted le digo en este momento, stop a las llamadas. Ni una llamada más para conocer el nombre del expulsado de esta cuarta generación de la Academia. Voy con la licenciada Ernestina Bejarano. Licenciada, ¿ya tiene el resultado final? Sí, Alan, ya está listo el resultado. Muchísimas gracias. A ver si, por favor, me lo pudiera proporcionar. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Una vez más, han logrado un concierto espectacular, excelente. Me queda esa gran satisfacción, y creo que a todo el público también, de ver en cada uno de ustedes esa madurez, esa convicción que todo artista tiene para llegar a la cima del éxito. Hasta el momento han logrado su objetivo. Estar aquí en esta academia demostrando a todo México ese gran talento que tienen. Pero apenas, y se lo han dicho, apenas comienza esa batalla por cumplir su sueño. Una vez más, les aconsejo que no se derrumben. Tienen una gran calidad humana y lo saben, y esa calidad humana los va a hacer llegar muy lejos. Espero, al que salga, a verlos pronto. Y ojalá en un futuro, en uno de esos grandes escenarios, poder asistir a uno de sus conciertos. Estoy muy satisfecho
por haber aprendido de sus alegrías, que son muchas, de sus tristezas, y les pido que sigan adelante. Nunca descansen hasta lograr lo que les hizo llegar a este escenario, a este lugar, a este concierto, a esta academia. Ustedes siempre llevarán el sello de esa cuarta generación de la academia. Mucha suerte. El alumno. Que tiene que abandonar la academia. Es que cada vez, como dice Lolita, cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. El alumno El alumno que tiene que abandonar esta noche la academia es ese alumno es Marco. Sigue, sigue adelante, sigue. El corazón me lo pide. Yo el alma me pide más. Chuchu. Me voy. Mi tiempo se ha terminado. Me llevo lo que me has dado. Te dejo mi corazón. Oh, me voy tan solo con mi maleta. No pude cruzar la meta. Ey, ey, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿Qué hace? La guerra no se termina en esta batalla. Sigue, sigue adelante, sigue. El corazón me lo pide. Y el alma me pide más. Sigue, sigue adelante, sigue. No dejes que se quiebra un bolsita más el dolor. No te rindas tan solo. Marco, Marco, Edgar, tráeme a Marco para que diga sus últimas palabras en esta academia. Eso solamente demuestra, Marco, el cariño que te tienen tus compañeros. Se quieren mucho y se demuestra. Marco, no lo agarres porque no vaya a ser. Quiero decirles a mis compañeros, primero que nada, que Dios los bendiga, a toda la familia, a todos mis hermanos nuevos. Vamos a estar juntos siempre. Gracias, que Dios los bendiga a toda la gente que está apoyándome siempre. Que Dios los bendiga, maestros, gracias. Gracias, maestros. A todos los críticos, gracias, que Dios los bendiga. Vamos a seguirle echándole muchas ganas. Que Dios te bendiga, academia. Gracias, academia. Marco, Marco, viviste uno de los momentos más importantes de tu vida. La mala es que te vas, la buena es que vas a estar con Chuchu. Chuchu, ven también con nosotros, por favor, a acompañar a Marco en esta salida, en esta despedida de la cuarta generación de la academia. Espérame. Chuchu, hay cosas buenas, entre todo lo malo va a estar contigo, va a estar cerca de ti ahora sí, de tu corazón. Yo quiero decir algo. La academia les da a ellos una gran oportunidad, pero a todos nosotros también nos dan muchas oportunidades de conocer con quién estamos. Y yo hoy me siento muy contenta y orgullosa porque este hombre que está aquí me ha demostrado que es todo un hombre y todo un artista. Ahí está, gracias, Chuchu. Marco, agarrar esa maleta.
Marco, tienes que agarrar esa maleta, tienes que despedirte de esta cuarta generación de la academia. Gracias. Chicos. Quédate conmigo, Chuchu. Marco, es momento. Tan solo con mi maleta. Marco. Pude cruzar la Chuchu. Si quieres acompañar a Marco, adelante. Chicos, ya, ya, es el momento. Es el momento. Señoras y señores, Marco es el expulsado de esta cuarta generación de la academia. Adelante, Marco. Ahí está tu maleta, Marco. Ahí está tu maleta. Ya sabe que el concurso es en el primer bloque del próximo programa que viene a continuación. Señoras y señores, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gran concierto el 15 ya de esta cuarta generación de la academia. Marco, por favor. Adelante.